Viado nel verbo violare significa faire de la violence. Etimologiquement alors, entre la vie et le viol, il y a des racines au moins grammaticales communes. En psychanalyse, c'est à la dignité et la responsabilité du sujet et du collectif de prendre la mesure de ces tensions les plus mortelles pour ne pas tomber sur le refus d'honorer la vie même. Et la question que nous pouvons trouver comme prétexte pour la poser à nouveau, c'est comment pouvoir séparer, trouver les limites entre ce qui s'impose comme force de vie et ce qui s'impose comme force ou forme de produire un préjudice, un dommage à l'autre. Quand les limites du champ du vivre et du champ de la violence se rapprochent, que faisons-nous pour donner à la sexualité une loi capable à juger et ou à condamner le sujet, prenant en mesure de sa puissance canalisée vers cette projection le plus morbide d'un soi insupportable, vers le fruit interdit de l'impulsion la plus morbide, et finalement vers l'irrésistible accomplissement d'un acte ravageux de destruction de l'homme. Bref, face à telle ou telle excitation qui risque d'inciter la violence, et quelle est la voie qu'on peut ordonner face aux tueurs du désir. Merci. Maria de Rosales, ex-ministre des droits humains, parce qu'elle ne le méritait pas, parce qu'elle était laide. Ce commentaire reflète clairement la culture du viol, en laissant entendre qu'être violé est une aubaine pour une femme et que le viol n'est pas une forme de violence envers les femmes. La députée concernée a saisi la Cour suprême et a accusé Bolsonaro d'incitation au viol et d'outrage. Et qu'au Brésil, il est interdit de juger un président en exercice, l'affaire serait traitée à l'issue de son mandat. Il faut souligner que la voix émanant de cette parlementaire réclamant une reconnaissance juridique, sociale et politique en s'opposant à une tentative de déni a eu une grande répercussion grâce à sa médiatisation. Je souligne ici l'importance de la fonction politique de la voix active, qui conduit à la dénonciation du crime, notamment en tant que récupération de la puissance extraite de la victime par le viol. C'est précisément sa voix active, comme j'ai dit, qui a été réduite au silence ou à des supplications pendant le viol, que la victime peut récupérer à travers la puissance d'exiger d'être reconnue et de faire valoir son droit d'exister et d'être entendue. Faire des bruits, crier, écrire, publier, débattre, attirer l'attention sont des moyens qui permettent à la voix active d'éveiller les consciences et qui prennent l'aspect d'une dénonciation active visant à protéger les victimes de la violence, pas uniquement les femmes. Merci. Merci Isabelle et pour cette remarquable formule du viol comme métonymie d'autres violences. Tu viens de nous en faire la démonstration et montrer aussi qu'est-ce que c'est que toutes ces voix, tous ces porte-voix quand il n'y a pas d'oreilles pour les entendre. Et quand il y a une réponse, un écho totalement... c'est une guillotine. Elle ne méritait pas d'être violée. Comment peut-on continuer à être un sujet pensant après cela? C'est la confusion des langues et même du lexique. Merci à toi et je passe la parole. Ça me rappelle aussi
la réaction collective de Chili en 2018. Le violaire, c'est tout, quoi. Qui a été pendant tout le monde. Le violaire, c'est quoi. Je passe la parole à Maurizio Malisca sur la voix et la perversion, cri et silence, douleur et jouissance. Maurizio Malisca, Florianopolis, est une institution psychanalytique. Il a un master et docteur en linguistique avec un stage doctoral à l'Université Paris 7, où nous sommes professeurs de psychanalyse dans le cours de psychologie dans l'école doctorale en sciences du langage de l'Université de Santa Catarina, où il accueille maintenant certains des étudiants qu'il a rencontrés à Paris 7. Il est membre fondateur, avec moi-même et vice-président du Cercle de Recherche International Voix Analyse, CRIVA, qui est à l'honneur ici, et également représentant du CRIVA pour le Brésil, membre aussi honoraire de l'Arsus de Toledo. Maurizio, je t'écoute, nous t'écoutons sur ce thème qui nous permet de retraverser une version de la perversion, la tienne. Merci pour cette présentation. Merci Emmanuel pour cette invitation d'honneur. Ça me plaît beaucoup, vraiment. Et bon, et c'est un plaisir aussi d'écouter ma compatriote Isabelle qui parle, qui fait cette dénonce de notre terrible président, malheureusement. Mais cette année, c'est une année je vais présenter donc un texte, La voix et la perversion, cri et silence, douleur et jouissance. Les sujets pervers essayent de tromper la loi dans une jouissance vocale. Autrement dit, la voix porte une loi que les pervers essayent de tromper afin de toucher une jouissance sans limite, refusant la chute de la voix comme objet pétitant. Ils essayent de la conserver comme un objet de la jouissance et non comme un objet cause du désir, qui serait sa destination plutôt que l'objet pétitant. Jean-Michel Vivès affirme que c'est dans la voix que réside alors la dimension performative de la loi. C'est pour la loi qui s'imprime quelque chose de la fonction paternelle. C'est dans la dimension performative de la voix qu'on peut trouver la possibilité de transmission du père. Si la voix ne représente plus la loi, on retombe dans la tyrannie du père de l'ordre primitif, un père sans loi. La voix véhicule la loi et permet son existence. La voix, et pas forcément le son vocal, transmet quelque chose de l'autre, du père qui est inscrit au sujet en tant que loi. Cette voix paternelle invoque le sujet qui se sent appelé à poursuivre ce désir que la manque a instauré par la loi. Le sujet pervers refuse cette loi et tente une jouissance dans la voix, en elle-même, sans les marques du signifiant. La voix s'articule avec la loi en ce qu'elle est du côté du père, contrairement à ce que l'on peut deviner. Elle ne serait pas du côté maternel. La voix de la mère, ainsi que les chants de la mère, pourrait être considérée responsable de l'installation de la pulsion convocante dans le sujet. C'est sûrement un point important à considérer. Toutefois, si la voix peut porter quelque chose d'invocation qui appelle le sujet, cette voix est articulée, désir dans lequel la loi est le signifiant transmis dans cette invocation. Il va invoquer le sujet à faire de la loi son propre désir. La loi, dans ce sens, est véhiculée par la voix, qui est conduite dans un parcours qui est conçu pour posséder la propre vie du sujet.
la loi est ainsi transportée par la voix du Père. C'est du côté du Père qu'elle s'inscrit. Bécassis, dans son livre La voix du Père, explore bien ses relations entre la voix, le Père et la loi, faisant un chemin traversé par le désir d'incorporer la voix du Père. La loi du Saint-Michel sert à barrer la jouissance vocale. Où le sujet ne se donnait pas à cette jouissance effrénée et mortifère. La voix, à son tour, est le véhicule de la loi. Ainsi, la voix a une double référence. D'un côté, elle permet la performance de la loi. D'autre côté, et en même temps, la loi barre la voix, interdisant quelque chose de la voix présente dans le champ séducteur et mortifère de la sirène maternelle. Dans cette interdiction, la voix a aussi un rôle double. D'une part, elle porte la loi du Père, d'autre part, la loi qu'elle porte l'interdit. Jean-Michel Vivès résume cette articulation dans l'aphorisme suivant. La voix sans la loi verse dans la jouissance mortifère. La loi sans la voix reste comme l'être morte. C'est-à-dire, la voix dépourvue du signifiant est comme une vie sans limite, où il ne manque que quelques pas pour rencontrer la mort. Il faut une loi qui opère une coupure avant celle-ci. Un signifiant qui puisse barrer la jouissance vocale afin qu'elle ne soit pas mortifère. Freud a traité la relation exhibitionnisme-scopophilie à partir de cela. Nous pouvons, avec Lacan, aborder l'activité et passivité du sujet pervers dans les couples crime-silence. Les couples crime-silence peuvent être analogues aux couples parole-écoute dans des champs du langage. Les pervers ne cherchent pas le langage comme élément symbolique de la castration, mais sa perversion. Les sujets pervers débordent dans une jouissance mortifère à mettre la dimension du cri à la place de la voix qui porterait les signifiants. En d'autres termes, la voix ne sert pas à porter la loi, puisque les cris entrent en jeu dans l'absence du signifiant face au silence. Il ne s'agit pas d'une voix qui porte la loi, mais d'un cri qui tente d'enfreindre la loi et de provoquer dans l'agiteur un silence angoissant, voire terrifiant. Les sujets pervers jouent avec les cris qui rompent les signifiants. Ce n'est pas une jouissance par sa voix, de la même façon que l'exhibitionniste ne joue pas de se montrer. La jouissance apparaît dans le silence qui ressort de l'écrit, dans ce retour de la voix du sujet par le silence de l'autre, de la même façon que l'exhibitionniste joue de voir que l'autre les voit. La jouissance n'est pas dans les vocales qui sont dites, mais dans la loi qui est tue par l'écrit. Dans la position invocante, la jouissance est de faire taire la parole du signifiant pour écouter dans le silence une voix qui résonne dans un réel qui fait la fusion du sens. Pour Michel Voisin, il y a eu une sorte de bataille entre l'écrit et la parole, marquant par là la victoire réaffirmée et terrible du cri sur la parole. La perversion cherche cette victoire du cri sur la parole, où il y a une tentative de faire taire la parole comme un élément symbolique. Dans la constitution du sujet, il faut faire le contraire. Il est ainsi nécessaire perdre la voix pour parler. Pour Vivès, la parole fait taire la voix. La parole fait taire le réel de la voix.
dans cette perspective de travail, la remarque de Roberto Arari, psychanalyste argentin, qui propose la dénomination pulsion fomente plutôt que pulsion invocante, semble tout à fait pertinent. Le mot invocant vient d'invoquer une vocation qui est un appel de l'autre, ce qui se réfère au champ symbolique de la constitution du sujet. Pour Arari, le terme invocante dans ce sens ne rend pas compte du caractère turbulent de la pulsion qui est en jeu dans la voix. Mais si, il a proposé le nom de pulsion fomente, car fomente porte le signifiant de la fondation. Le réel de la voix est un jeu dans la turbulence pulsionnelle. Cette proposition d'Arari semble conforter notre thèse selon laquelle les sujets pervers tentent d'utiliser les cris pour faire taire la parole. Les pervers jouent en mettant les névrosés en manque, par l'angoisse et par le silence de sa parole, sans une voix qui puisse régner comme loi. La voix pour la perversion peut assumer l'éclat d'un fétiche, c'est-à-dire d'un objet investi d'attributs phalliques qui provoque une jouissance dans le sujet, non pas comme un élément de séduction ou de la condition fétichiste, mais comme le phallus qui manque à la mère et que les pervers tentent de récupérer. Le sujet jouit du couple crime-silence et du spectre d'une voix soustraitée à la loi. Cette jouissance semble proche de la douleur, mais cela ne signifie pas forcément qu'il y ait une relation entre la jouissance et le sadomasochisme. La jouissance n'est pas nécessairement sadomasochiste, mais au-delà de ça, ce qui apparaît dans la voix est une relation entre la jouissance et la douleur, dans la mesure où elle devait être un élément pour jouir. Dans la relation de la voix avec la perversion, se profilent les éléments suivants: cri, silence, douleur, jouissance, de sorte que l'on pourrait poser la question: qui jouit avec la voix dans la perversion? La voix est-elle celle du sujet ou d'autres consistants auxquels le sujet suppose une jouissance absolue et illimitée? Il semble y avoir un jeu l'autre qui jouit d'une manière absolue, une jouissance pleine qui garde cette consistance supposée. Le réel de la jouissance joue dans la voix est la langue, qui n'est pas une langue, mais la langue similaire qui n'est vécue pas de signifiant, mais des sons qui vont dans la nation sonore provoquant une jouissance vocale qui est au-delà du langage, du signifiant et du sens. Le sujet pervertit la voix, car il produit une autre version des sons, en les transformant d'un état significatif ou signifiant, comme la parole, et un état jouissance, comme le cri, les gémissements, à voix basse, les vociférations, tous ces événements qui provoquent quelque sorte un peu de jouissance de la voix dénuée des signifiants et des sens. Les circuits pulsionnels contournent l'objet de la même manière que la pulsion vocale contourne la voix, faisant perdre toute la fonction communicative pour privilégier ses fonctions sexuelles. Les sujets parlent pour essayer de suppléer un manque, un trou qu'ils tentent couvrir avec des paroles. Cependant, il y a un manque. Les sujets crient contre un refus de manque, comme si la voix dans l'écrit était un objet total, un objet de jouissance et non un objet manquant, et donc la cause du désir. Les pervers ne reconnaissent pas la parole comme une tentative de remplir un manque parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'il y a un manque.
de faire de la voix un moyen de contourner la loi, au-delà des limites de son propre corps, sexualiser la voix en faveur de sa jouissance, écouter les gémissements et son sexe, écouter taquinant les enfants et utiliser les sons vocales comme transgression de ce qui est entendu. Bon, c'est ça, dans le texte original, il est plus large, et peut-être il sera disponible dans la, dans l'édition du livre, et peut-être va sortir. Merci beaucoup pour m'écouter. Merci Maurizio d'avoir ressaisi la question depuis la perversion et de refaire le nouage entre la voix et la loi, en nous emmenant sur la ligne de crête aussi entre la loi parlée et la loi orale, et là la voix, la loi vocale aussi, ce qui est encore autre chose, mais qui peut venir faire taire la lettre et taire la parole dans ce retournement qui est absolument essentiel et que tu as très bien traduit. Voilà, eh bien, nous allons terminer cette première table ronde en nous excusant auprès de nos collègues mexicains, espagnols, du retard que nous avons pris avec Christina Herke, qui nous a préparé la voix de Lisbeth Salander. Donc, Christina Herke est psychanalyste à Toledo en Espagne, et elle est fondatrice et présidente de la Psus de Toledo en Espagne et à Mexico. Elle est vice-présidente de la Fondation européenne de la psychanalyse et représentante du CRIVA en Espagne. Et nous lui devons vraiment d'avoir travaillé à faire ce lien et ces passerelles entre nous qui nous permettent de prendre la parole, sans oublier ses talents de traductrice. Mais là, c'est d'autres talents que nous allons entendre. Christina Herke, la voix de Lisbeth Salander. Au cours des 10 dernières années, 736 millions de femmes, une sur trois, ont subi des violences physiques ou sexuelles dans le monde. Les statistiques sont choquantes. Mon histoire est très illustrative. Je m'appelle Lisbeth Salander et je suis une survivante. On m'appelle héroïne parmi les héroïnes parce que j'ai la force de défendre les personnes les plus vulnérables. Enfin, j'ai signalé l'abus de mon père aux services sociaux, mais je n'ai pas été écoutée. 2 ans plus tard, mon père a battu ma mère si violemment qu'elle a dû être hospitalisée pour de graves séquelles neurologiques. À ce moment-là, j'ai su que j'étais le prochain. Alors, dans la panique, j'ai jeté une brique de lait plein d'essence au visage de mon père. Et j'ai allumé une allumette. Je l'ai regardé partir en flammes. C'est donc, je me souviens ensuite, sauf qu'ils m'ont placé dans un asile et confié aux soins d'un psychiatre. Ce docteur n'a pas voulu m'écouter non plus. À quoi bon avoir une voix si personne ne veut vous écouter? Chacun donne sa propre version. Mon père disait que j'étais folle. Et le psychiatre l'a prouvé parce qu'il recevait de l'argent de mon père. C'était la parole d'un enfant sans défense contre celle de 2 adultes reconnus et accrédités. La société les a écoutés. À ce moment-là, j'ai compris que mon père tirait les ficelles de ma vie. Il m'a torturé et abusé par l'intermédiaire de ses médecins sans scrupules. Avec beaucoup de zèle, j'ai entrepris d'étudier la psychanalyse, en particulier la personnalité de ce que j'appelais les gens qui n'aiment pas les femmes. J'en ai conclu que ces personnes, appelées misogynes, peuvent être d'hommes ou de femmes
et qu'elles sont une chose en commun. Ce sont des chasseurs. Ils choisissent leur proie et la poursuivent. Ils ne lâchent pas prise jusqu'à ce qu'ils les détruisent complètement. Ma mère avait l'âme d'une victime. Je dois avouer que je ne l'ai jamais admirée. Dans mon fond intérieur, je me demandais constamment pourquoi n'est-elle pas plus courageuse? Pourquoi n'a-t-elle pas dénoncé mon père? Pourquoi est-elle restée avec lui? Je sais maintenant que ma mère était accrochée à mon père autant qu'il était accroché à elle. Ils avaient tous les deux une relation malsaine. Ils étaient tous les deux responsables. Avec le temps, j'ai compris qu'il n'y a pas de notion, seulement de degré de responsabilité. Mais surtout, j'ai compris que dans la violence, ce qui est en jeu, c'est une question de pouvoir. C'est l'adrénaline. Ce n'est pas l'amour qui est en jeu, mais le contrôle. Dans mon cas, j'étais la proie de mon père et je savais que cela ne pouvait avoir que deux issues. Soit il me détruise, soit je le détruisais. Cette certitude m'a attristée. Et donc, le jour où j'ai appris sa mort a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Je pensais que le chien était mort et la rage était passée. Merci Christina, c'est comme après les très beaux concerts, je crois que le silence serait le plus bel hommage. Et tu nous as fait, nous retrouvons avec toi les oiseaux que nous avions entendus en toute première intervention avec Lisiane, n'oubliant pas que les sirènes étaient des femmes oiseaux. Et là tu as fait quelque chose d'oiseaux, ça va au-delà de la survie. Je crois qu'en tant qu'analyste on conduit le sujet de la survie au sujet d'une vie autre. Et vraiment, merci de l'avoir fait entendre en incarnant cette Lisbeth. Et maintenant, on va passer aux commentaires, des questions et des réponses. Donc, c'est un honneur pour moi de pouvoir traduire s'il y a quelque chose à dire pour la première table. Je suis là, on vous écoute. Vamos a pasar al momento de preguntas y respuestas de la primera mesa. Si hay alguien que quiera tomar la palabra, por favor abre el micrófono y nos dice para que podamos hacer una traducción de esta primera mesa. Queremos felicitar a todos los intervinientes, han sido verdaderamente muy interesantes todas las exposiciones. On veut féliciter tous les intervenants. Ils ont été vraiment magnifiques, tous les textes. Je trouve une première table magnifique. Et bon, je vais commencer pour dire que j'étais très touchée de tous les intervenants. Et je veux faire une question pour Mauricio Malisca. J'ai beaucoup aimé le travail de Mauricio parce que cette année-là, on est en train de faire notre cartel à l'ATE online. Et c'est un cartel qui a comme sujet les perversions. Donc, je trouvais très intéressant à cause de ça. On est en train de lire ces livres de Joël Dor, Structure et perversion. Et on est en train de faire la recherche de ce livre qui est très intéressant et important à mon avis. Donc, je vois que Mauricio nous a dit que le pervers ne reconnaît pas la manque et c'est pour ça qu'il ne peut pas supplir cette manque parce qu'il ne reconnaît pas. Et je trouve que dans la perversion, on avait cette question de la scission du moi, où il y a une partie qui ne reconnaît pas et il y a une autre partie qui sait que la manque est là. Et je trouve que peut-être c'est pour ça que la perversion est un peu tordue. Parce que c'est vrai qu'il y a une partie du pervers qui sait très bien qu'est-ce qui se passe. Alors, ma question est la suivante.
Tu avais dit que Harari vivait la pulsion pas invocante, sino phonétique. Je trouve qu'il y a quelque chose dans la voix, que c'est une question de son, pas de parole. C'est ça que tu veux dire avec la pulsion phonétique, c'est question de son, parce que c'est vrai que j'avais eu un analysant qui m'a parlé pas de paroles, sino de son de la voix. C'était ce personnage de Star Wars, Darth Vader, qui a cette voix très lourde. Et il y avait un cauchemar dans cette analysante où c'était ce son de Darth Vader, la voix du père, chez cette analysante. Donc, je me demande si cette question phonétique, c'est plutôt les sons qui peuvent être mortifères, des cauchemars, plus que la parole même. C'est comme une jouissance. Voilà, c'est ça, Mauricio. Qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît? Et Christiana, pour la question, en fait, l'idée d'Harari, c'est justement de proposer une pulsion phonante. Il ne dit pas phonétique, mais une pulsion phonante. Bon, je ne sais pas si il y aurait quelques différences, mais de toute façon, le mot, c'est phonante. Et il dit ça parce que invocante, c'est-à-dire l'invocation. Et l'invocation, c'est un processus de symbolisation d'un appel au sujet pour le sujet devenir un sujet. Donc, il dit ça, c'est pas bien la caractéristique de la pulsion parce qu'il y a dans la pulsion quelque chose de turbulent, une chose qui nous touche, qui nous bouleverse, je pense que c'est le mot. Bon, donc il propose la pulsion phonante parce qu'il y a dans le mot phonante quelque chose du rapport à la pulsion même dans ce sens de quelque chose de turbulent, de quelque chose aux limites entre le psychisme et le somatique, non? La pulsion dans la frontière. Donc, je pense que pour rapport à les sujets pervers, il y a quelque chose d'une transgression du son, c'est-à-dire de quelque chose qui transgrit le son, parce que c'est justement les cris, les voix hautes, ce type de choses qui provoquent une angoisse dans la victime. Donc, c'est justement quelque change de la voix par rapport au son. Parce que dans ce moment-là, la voix, elle ne sert pas comme un véhicule de la parole du signifiant. Le signifiant, il est dehors. Donc, il crie, il va toucher l'autre, il va provoquer cet état d'angoisse, de douleur, de peur et tout ça. Donc, c'est ça que je pense, c'est un côté matériel de la voix, de la pulsion qui touche le sujet. Merci beaucoup, cher Mauricio. Voy a traducir. Le preguntaba yo a Mauricio, bueno, primero diciendo que todas las intervenciones han sido magníficas de esta primera mesa y que a mí me parecía muy interesante la de Mauricio Malisca porque como todos en México sabemos, este año nosotros estamos haciendo un cártel que está trabajando sobre las perversiones.
En este cártel estamos trabajando el libro de Joel Dor, de Estructura y Perversiones, y debido a que estamos investigando profundamente la estructura de la perversión, el texto de Mauricio me pareció muy interesante por ello. Y yo le comentaba que he tenido un analizante que me hablaba de Darth Vader, este personaje de Star Wars, en donde hay este ronquido, esta voz de Darth Vader, y en este analizante había pesadillas en donde no había una palabra realmente que vehiculizara la angustia, sino que era un sonido. Y Mauricio nos trae la cuestión de Harari, diciendo que era una pulsión fonante, y que esta pulsión no tenía que ver con la invocante. Entonces yo le preguntaba si en la perversión este tipo de ruidos que van más allá de la palabra pueden ser más angustiantes y pueden ser más buscados por el perverso para angustiar al otro. Me dice Mauricio que sí, que efectivamente Harari no utiliza la palabra fonético, sino la palabra fonante, y que la hace a través de hacer la diferencia entre la pulsión invocante y la pulsión fonante, que es un proceso simbólico en donde en la invocante el sujeto está llamado a devenir un sujeto, y en cambio la característica de la pulsión es una característica más turbulenta, no toca entonces la parte de la invocante, sino que propone algo que esté en relación con la pulsión turbulenta, un límite entre la psique y lo somático. En el perverso había algo del orden de la transgresión, algo que va a transgredir el sonido, ese grito que es una voz otra, en donde hay cosas que se van a provocar a través de la angustia de la víctima. Entonces hay algo en un cambio de la voz con el sonido. Lo que importa es poner al sujeto en angustia, en ese sitio de la pérdida. Sí hay para mí entonces un cambio en ese sonido. La voz no le va a servir para vehiculizar la palabra. El significante va a quedar por fuera. El grito va a tocar al otro y esto va a provocar la angustia y la pérdida. Merci beaucoup, cher Mauricio. Muchísimas gracias a Mauricio. Y abrimos el micrófono para que si alguien más quiere comentar algo, on ouvre le micro pour une autre question que vous voulez faire. A tous les intervenants de la première table, bien sûr. D'accord, je dis en français d'abord et je me traduis en espagnol, d'accord? Je suis dans la pensée de l'esprit du français. C'était un petit détail par rapport à cet apport très intéressant de Mauricio. Je pense à la situation dans laquelle se trouvent les enfants quand on va leur faire peur, que là, justement, on utilise la voix, et la voix qui se transforme, la voix du père, la voix du père, par exemple, qui va, et l'enfant, il demande à répéter, là, et se faire peur encore, et à le côté de la jouissance là-dedans. Et voilà, c'était que ça que je voulais dire. Donc, yo quería decir que en este aporte que hace Mauricio interesante para con relación a la pulsión invocante, que hablar de la pulsión fonante me recuerda lo que sucede con los niños cuando se les hace una broma con que tiene miedo, que provoca angustia, y que ellos repiten, quieren repetir esto porque les da miedo y hay algo del goce en ese lugar. Es solo esto que quise decir. Muchísimas gracias, Azorca. Pasamos la palabra a alguien más que quiera intervenir. Merci beaucoup, Azorca. On passe la parole a quelqu'un d'autre. Vamos a pasar a la segunda mesa. On va passer pour la deuxième table. Et Adriana, s'il te plaît, on attend à commenter parce qu'on est un peu en retard. Et les intervenants mexicains ne peuvent pas attendre. Vamos a pasar a la segunda mesa y pasamos los comentarios al final. Merci beaucoup. Je passe la parole à Daniel Arismendi, qui va faire la coordination de la deuxième table. Paso la palabra a Daniel Arismendi, que va a hacer la coordinación de la segunda mesa. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos. Vamos a continuar con este evento que hasta ahorita, tal y como lo han mencionado
pues, nuestros intervinientes y nuestros comentaristas hasta ahorita. Ha sido un evento magnífico. Creo que realmente la primera mesa nos ha dado para poder empezar a plantearnos varias cosas a partir de lo que se ha hablado. Entonces, vamos a iniciar esta segunda mesa. Le doy la palabra a Sorka Dominic, que es nuestra primera interviniente el día de hoy para iniciar nuestra segunda mesa. Que ya, Sorka, adelante. Gracias. Bueno, con todo lo que ya sé, je sais pas si je dois parler en français, oui. Je parle en français. Donc, je vais vous parler d'un petit texte que j'ai appelé « La dame qui ne parle pas ». Et donc, je suis psychiatre, psychanalyste, je travaille à Paris, comme tout le monde le sait. Et j'ai travaillé pendant de longues années dans un centre médico-psychologique pour exilés et réfugiés des différents pays. Et j'avais la charge de la consultation dite de l'Europe centrale. Et j'accueillais des personnes qui parlent les langues slaves. Et donc, pendant la décennie des années 70-90, un bon nombre de mes patients étaient originaires de la Tchétchénie. Et ce pays était en guerre avec la Russie. Donc, je passe à parler d'une patiente que je vais l'appeler Madame A, qui vient accompagnée de sa sœur. Et donc, je me trouve face à ces deux femmes, deux sœurs, qui ne se rassemblent absolument pas. Bien au contraire, une totale différence qui m'étonne. Elles sont complètement physiquement différentes et c'est surtout leur attitude qui marque cet écart, cette différence. Et bon, là, je me pose un peu de questions. Des sœurs qui ont vécu ensemble l'enfance, qui parlent la même langue, etc. Et donc, Madame A, qui ne parle pas, elle a l'air plutôt contrariée de se retrouver face à un médecin. Et elle fuit mon regard. Et la sœur me prévient qu'à la maison, c'est pareil, qu'elle ne dit rien, qu'elle reste à table quelques minutes, elle s'en va, elle ne répond pas aux questions, elle a l'air perdue, elle reste assise au bord du lit, de son lit. Et donc, cette attitude me rappelle les patients autistes ou les patients psychotiques. Mais aussi, je me rappelle d'autres patients qui ont fui la guerre, qui avaient cette attitude. Ils fuyaient à l'époque de la guerre en Yougoslavie. Alors, j'essaie la manière d'entrer en contact avec elles et je me présente comme quelqu'un qui est là pour aider à soulager la douleur de l'âme. Les Slaves parlent beaucoup de l'âme, l'âme qui souffre, qui fait mal. Donc, j'utilise ce mot. Donc, mais aussi me vient je me rappelle d'une phrase qu'avait dit comme réponse à ma question une autre patiente qui me dit que je demandais qu'elle me dise quelque chose et qu'elle me dit qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on a tout perdu, lorsqu'on n'est plus rien. C'est des mots qu'on a déjà utilisés aussi dans d'autres exposition aujourd'hui. Et cette expression, c'est l'expression d'un corps en état de sidération. Alors la sœur me suggère de peut-être lui proposer un traitement, un médicament pour qu'elle puisse aller dormir parce qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas dormir. Elle évite d'aller se coucher.
Avec le traumatisme de guerre, le rêve n'obéit pas plus à la logique du désir refoulé, écrivait Freud en 1920. À la notion de trauma psychique et de neurose traumatique concernant la guerre et la torture s'ajoute l'expression de syndrome de stress post-traumatique qui nous est arrivé de l'Amérique après la guerre du Vietnam. Il ne s'agit pas uniquement d'une maladie de l'appareil psychique ou du soma, mais d'une souffrance qu'il faut inscrire dans une pandémie de l'humanité. Le mot de pandémie aujourd'hui, je ne le ressors pas parce que c'est un mot à la mode, il vient d'un livre de collectif qu'on avait écrit dans les années 90, et je l'ai. Et la différence est donc des tailles. Ce n'est pas pareil de se sentir un malade isolé ou de se sentir un atome faisant partie de l'espèce humaine. Le silence n'est pas un simple défaut des paroles. C'est un blanc qui pèse, qui effraie, contre lequel on peut se défendre en bavardant. Mais parler, c'est ne pas remplir le vide de ces silences. C'est au contraire nouer le fil de ces paroles à une nécessité intérieure qui ne se révèle qu'entre les mots. Les pauses silencieuses de notre vie intérieure nous confrontent à nous-mêmes et préparent une parole à venir. La vérité que seul le silence ne trahit pas, écrit Georges Bataille. Quelle est la bonne distance avec une personne en état de sidération? Il faut, pour les gens qui travaillent, qui ont travaillé comme moi avec des exilés, on sait et on se disait que le trauma est traumatisant. Ma secrétaire m'annonce que la dame qui ne parle pas est arrivée. Et je dois me préparer pour écouter le silence, le mutisme, et m'écouter parler et me taire à mon tour. La question se pose, qui formule la demande? S'agit-il d'une demande thérapeutique? Ne serait-ce pas d'abord une demande de contenance, de présence, de reconnaissance, des soins? Muchas gracias, querida Sorca, por compartir con nosotros tu texto del día de hoy. Vamos a continuar con el programa. Toca ahora el turno de Paola Franco, quien nos va a compartir su texto. Y yo lo voy a proyectar, entonces denme un segundito. Buenas tardes, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Violencia es la vergüenza de vivir. Uno es verdaderamente libre cuando deja de sentir vergüenza de sí mismo. Friedrich Nietzsche. La violencia ha sido generada sobre la mujer siempre, siempre a lo largo de la historia. Esta situación nos abre muchas preguntas a los psicoanalistas, ya que hoy en día la violencia es un tema que requiere mucha información e investigación. A mí me gustaría trabajar los conceptos del silencio y la vergüenza. Me pregunto, ¿por qué algunas mujeres viven desde el silencio? ¿El silencio es una posibilidad de reprimir ciertos asuntos dolorosos de sus vidas por el pudor que conlleva ser exhibida ante la sociedad, ante otras mujeres y ser juzgadas? Una vez más, esto daría como resultado la vergüenza, un concepto que nos lleva a preguntarnos por la dignidad y la humillación frente a otros. En una pareja, en el ámbito ya sea laboral, educativo, amoroso, entre otros, ¿quién ejerce más violencia? ¿El que se queda callado o el que ejerce la violencia o el maltrato físico o verbal? ¿Seríamos objetos de nuestras propias intimidaciones hacia nuestra propia persona o víctimas de otros? Creo que a pesar de ser muy retomados los temas de la violencia, del género, aún hay muchos tabús dentro de estos, porque cuando se habla de violencia se habla de dos personas, el que la ejecuta y el que la recibe. Pero hablando en primera persona,
¿Qué no tendría la violencia que ver con la violencia que ejerce uno mismo sobre uno mismo? Y que esta es la puerta de entrada a la permisibilidad de la violencia que otros pueden ejercer. Porque la violencia se ejerce en la casa, y la casa es el cuerpo de cada una de las mujeres. Si habláramos de violencia en las relaciones, ahí tendría otro estatuto, que son los vínculos, y cómo estos vínculos se pueden orientar más hacia relaciones de poder, lo cual ya sería otro tema. ¿Por qué perderse en diferentes temáticas si lo que se quiere es recuperar la dignidad, la libertad de pensamiento y de elección en los diferentes ámbitos mencionados? La teoría psicoanalítica explica mucho acerca del tema. La vergüenza es definida como una turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Pero ¿qué más adelante prosigue? De acuerdo con la Real Academia Española, que frecuentemente supone un freno para actuar o expresarse. La vergüenza en Freud tendría que ver con un mecanismo de defensa ante el sentirse culpable o vulnerable frente a los otros. Finalmente, dicha vergüenza es un mecanismo de defensa que hace aparecer la ira y el enojo como efecto de la frustración. Esta vergüenza inhibe y prohíbe, frustra al sujeto. De ser así, lo que aparecería sería el silencio y la represión. Precisamente eso es lo que ocurre cuando alguien es violentado. La persona oculta, en efecto, dicha violencia. En tanto las relaciones de cualquier tipo, colectivas o de pareja, o en la propia persona que aparece este mecanismo que desata enojo, ira, frustración ante el evento que está sucediendo, pero que esta ira lo que hace es que siempre la agresión, como bien lo decía Lacan, va al propio yo. La agresión no puede ir a otro lado, aunque cuando se ejerce hacia otras personas quien experimenta el agravio. Retomando nuevamente a Lacan, es la persona en su yo consciente la que disfruta ejerciendo la violencia, como lo menciona en su escrito Kant con Sade. Bajo una lectura aparente, el goce, como lo he expuesto, puede parecer poco convincente. Sin embargo, hay que considerar que el dolor que se inflige es una vuelta hacia la misma persona, en tanto el dolor causado en alguien más regresa inconscientemente al verdugo. Cuando las mujeres son violentadas en esos momentos, quien padece la violencia es vulnerable frente a otro o a sí mismo. Cuando digo a sí mismo, pienso en las mujeres que están convencidas de ser lo peor, porque no están de acuerdo con lo que culturalmente se pide de ellas. Es en este momento donde el espejo, la mirada, sirve para violentar su propia persona. Ahí es justo cuando aparece el pudor ante la mirada del otro, y es cuando el otro comete su acto cruel. El pudor es el que hace que en esta pareja se cometa el acto violento. Como satisfacción del que comete el acto, el goce del otro, que no se reconoce como propio, pero que sin embargo está cargado de vergüenza, lo que lleva al silencio, a la represión, haciendo que se repita este mecanismo una y otra vez. La agresión va hacia el yo se avergüenza de sí mismo y lo que conlleva es frustración. Como sabemos, la frustración desde el psicoanálisis es parte de los afectos, la cual permite que los malestares se acrecenten en las personas. Lacan creó un neologismo en el seminario 17 que es vergonzoso. Ontología, jugando con el francés y con los términos vergüenza, onte y ontología, ontología. Lo que nos quiere mostrar es que la ontología se defrauda porque cuando se estudia al ser de cada sujeto siempre se confronta con la falta, porque el sujeto por sí solo no puede dar cuenta del significante que lo hace gozar, ese significante que satisface su ser íntimo, al cual se quedó fijado. Ese significante se desconoce por la misma persona. Por esta razón, la vergüenza es algo que está ahí en relación a la mirada del otro, entre la demanda y el deseo. Esta vergüenza, esa mirada que da cuenta que no podemos ver todo, no podemos saberlo todo. Ese es el no todo lacaniano que está en nuestro lenguaje. Reiterando como lo dice Colette Soler en su libro Los afectos lacanianos, los afectos son del orden de lo real. Hay que apalabrarlos para que consigan su significación. El mismo Lacan explica en esa frase, vergüenza por vivir, morirse de vergüenza, que me trague la tierra. Es preferible la muerte a quedar expuesto en una relación de subdivisión.
Ante el perder el ideal, mejor que me trague la tierra. Los ideales, las expectativas, son lo que nos hacen daño como sujetos, ya que queremos más. Queremos lo mejor antes que pasar por la vergüenza de la pérdida de los eslogans capitalistas como lo son ser exitoso, tener dinero, casa, carro. Claro, algo mejor en relación al otro de nuestro estrato social. Hoy en día, que vivimos en tiempos de amor líquido, donde todo era para ayer, no queremos ni ver la falta ni saber de la muerte, lo que nos lleva a la frustración más honda, y si no se trabaja, nos puede llevar hasta la muerte. Ahí la vigencia del psicoanálisis, de la demanda y de seguir deseando, la necesidad de vivir de acuerdo al deseo que nos habita, como una apuesta cotidiana, una constante pregunta ante la falta y la castración, para que la mirada del otro no nos devore, sino más bien la mirada del otro nos regrese la pregunta por nosotros mismos. El ir a análisis nos posibilita reconocer algo de nuestra miseria humana y nuestra falta para no vivir en la creencia de, como dice Lacan, el otro del otro. No existe porque es una comedia. Gracias. Muchísimas gracias, querida Paola. Vamos a continuar con nuestra mesa. Toca el turno de Susana Alcalá, quien nos va a leer su texto. Muchas gracias, Daniel. La voracidad de la mirada. Y tú, cuya mirada me crea eternamente. Soportame, Jean-Paul Sartre. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre curioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice, y además más. Y otra cosa, Alejandra Pizarro. Te miro, me miras, te veo mirarme. Veo si me miraste. Piezas de un juego que simbolizan al sujeto en su relación con el otro. La evanescencia de una falla. El goce de un deseo oculto que desvela una mordedura feroz y se presenta como un telón enmascarado. La voz como objeto de pulsión. Su mirada y su sombra. Un contenido que se dispersa de manera volátil entre los tiempos y los espacios. Productora de signos, de significados y significantes. Que buscan un cuerpo donde posarse y apropiarse, marcando al ser hablante, y desde allí su mínima alteración traslucirá su deseo. La mancha desgarradora de una apariencia, su habitáculo y lo que oculta detrás, el ojo de un gran otro, que nos mira, su imagen especular. Tú me miras, yo te miro, introduciéndose los sedimentos del lenguaje, la sátira de lo ilusorio, encaminada hacia la voluptuosidad de la cosa mirada, su objeto y el lugar desde el cual nos habla. No es a través del soporte de la voz como llega el deseo del otro hacia el sujeto. La palabra y la mirada se funden sobre el cuerpo de su presa, palabras que por el simple hecho de estar y ser se buscan en el origen de un monólogo confuso, constituyéndose en tanto acto, inscribiéndose como huellas, determinando un espacio a alcanzar, un punto de llegada que se asemeja a aquel de partida, un triángulo que se configura, bordeando lo siniestro, representando el lugar elegido e invocado a llenar como el lugar destinado. Voz de mando, de instrumento, de modo de gozar y de goce, voz que invade con la voracidad de un sonido atronador, voz de amor, sin el cual no hay análisis. La voz de la mirada en la representación de un acto constitutivo trascendental, que opera y recubre el enigma del falo, una mirada errante que vaga bajo el sórdido sonido de la palabra. Muestra la huella del cuerpo desnudo entre las sábanas de la voracidad del lenguaje, un vacío que representa la multiplicidad de voces que escaparán de la grieta, una línea laberíntica y que habrá contribuido a liberar el significante de sus pauses, un vacío que es el fondo de lo que se dice. La palabra es un poderoso soberano con un pequeñísimo e invisible cuerpo. Realiza actos absolutamente silenciosos. Dibuja un resorte que une un espacio y su tiempo en el desierto de su mirada, la cual
vehiculizará la traza por la cual descubrirá el deseo. La voracidad de la mirada produce un encuentro mítico del sujeto y el otro, donde se fraguan los interrogantes de este triángulo, la cuna de un escenario que toma como rehén esa libra de carne, ese objeto perdido que media entre ambos, un lenguaje castrante, caduco, con los restos de un viejo naufragio que se adhieren a ciertas partes del cuerpo, convirtiéndola en caja de resonancia, donde se constituirá el objeto de deseo, el eco de un decir. Captar la voz de la mirada vaciada de su propia música, de la retórica, de la propia palabra, donde adviene la acústica del vacío, es adentrarse en la modulación de nuestro propio vacío, para modelar la angustia que provoca dicho abismo, el reencuentro con ese objeto en el horror, la fusión invocante que viene del lugar del otro y que permanece oculta, sin significación, inaudible en el habla, un resto que cae del lenguaje, el otro con quien tiene que vérselas el ser hablante. Cuando uno levanta la cabeza del viejo espejo en el cual se refleja, se encuentra una realidad que puede ser más estimulante que la que aparece en el propio reflejo. Recomponer una odisea echando mano de la mirada, la de aquellos que compartieron la voracidad de su epopeya, aquella que jalonó su vida, convirtiéndose en el hilo conductor de una historia que permitió trazar una cronología y llenarla de palabras. El malestar entra por los ojos, diría Freud, interpela entre aquello del ojo que convoca al sujeto, dejando una indeleble impresión, una repercusión incisiva en la configuración subjetiva del ser humano. Esta mirada que evoca la historia del individuo mismo, una luz que centellea, titila, quedando capturado por aquello que se representa. La voz insonora para los oídos que una vez delataron la ilusoria presencia de su fantasma, la convergencia de un semblante que se desvanece ante la alteridad de su efímera presencia. Acordes disonantes que distorsionan el deseo escondido tras los páramos de su pulsión. La voz y su voracidad nos trasladan a la mitología griega a través del Minotauro. Nos convoca a atravesar los freno y feroz, aquellos deseos insaciables vinculados al impulso limitador y transgresor del sujeto. El hecho de introducirse en el laberinto podría entenderse como un ritual simbólico, recorrer el camino dentro de los propios límites antes de acceder al lugar en el que se hallan ocultos los misterios, deshilar y enfrentarse cara a cara con la voracidad que emerge de la mirada, la primigenia, allí donde el minotauro está esperando a sus presas, los que iban a ser sacrificados, cazadores, cazados. Una mirada que también es mirada, una voz que es hablada, escuchada, que desvela la opacidad de unos deseos que se cubren del empeño de encontrar por todos los medios su camino. Y en este, todos los medios se transforman en su propio minotauro, la mano de un verdugo que engulle su capacidad de vislumbrar un deseo desconocido. El psicoanálisis como puerta de entrada a la tortuosidad del propio laberinto, rodeos, trampas y complicados recorridos. Un lugar enigmático, un trayecto ineludible que contiene en sí mismo la solución. La voz, a través de la resonancia de las palabras, devuelve la libertad al sujeto en el tiempo de su análisis, pone en marcha los registros del lenguaje, un tiempo donde la voz baja e insiste hasta hacerse escuchar y así desmontar la defraudación de la intencionalidad del deseo. Gracias. Muchísimas gracias, querida Susana, por compartir tu texto con nosotros. Vamos ahora a darle la palabra a nuestro querido Carlos Mayén. Denme un segundo para compartir el texto. Gracias, estimado Daniel. Buena tarde a todos. Gustoso de compartir con ustedes. Para Freud existen tres profesiones imposibles: gobernar, educar y psicoanalizar. Siempre queda un resto imposible de agarrar. El sujeto es muestra de ello. La educación pone en escena el hecho de que el ser hablante
a la hora de hacer lazo con los otros, no puede reprimir su lado pulsional, donde la satisfacción ocupa el primer lugar. No admite demora. Hoy en día, en la escuela, hay un gran en la escuela se muestra un problema muy grande en torno al acoso escolar, denominado como bullying, donde los niños son acosados, hostigados, agredidos, insultados, algo que en último de los casos les hace creer que no tienen otra salida que la muerte. Los niños han cambiado, ya no son los simples neuróticos de antes, ahora todo está exacerbado, sin regulación alguna, algo que mediatiza la agresión. Hemos pasado de herir al orgullo de alguien a hacer mierda a la persona. La hazaña está muy presente a la hora de las agresiones, y por más que la escuela trate de hacer campaña de concientización, algo se escapa al momento de trabajar con los jóvenes. Actualmente, un lugar que se ha convertido en foco de violencia es la escuela, a partir del fenómeno de bullying, cuya definición es forma de comportamiento violento, intencional, dañino y persistente, que se puede ejercer durante semanas o incluso meses, y supone una presión hacia las víctimas que las deja en una situación total de indefensión. Cierro cita. La violencia escolar, más que ser una cuestión conductual, obedece a un síntoma de la época, lo cual está puesto para producir interrogantes que permitan vislumbrar la directriz de lo que está en juego, de lo que está jugado en ese patrón, que repercute en el imaginario del sujeto, en su narcisismo, la constitución de la identidad y la formación del cuerpo. El analista no puede obviar las causas de la agresión o simplificar la respuesta en un típico y trillado que es agresivo porque en su casa su padre lo es con él. Eso hablaría de una repetición como copia, donde lo padecido como pasivo se reactualiza en un papel activo. Esto no es así. La repetición en psicoanálisis no tiene que ver con la mismidad, sino con una diferencia que se pone en escena de manera constante en el sujeto. La niñez y la adolescencia obedecen a tiempos lógicos que son estructurales y fundantes para determinar la relación con los pares en lo social. Actualmente, se han estudiado los efectos que tienen los programas de televisión, videojuegos, series, películas, donde la violencia, agresión, sexo, muerte, se muestran de manera implícita, lo cual ha traído como un efecto una desinhibición y una falta de pudor que corrompe los diques establecidos a partir de la resolución analítica. El registro de lo imaginario ha sido corrompido, ya nada está velado, por lo cual la mirada está exacerbada. El ojo está colocado en un goce de mirada que transgrede los límites del otro. El llamado ciberbullying se ha tomado como la forma de relación entre los jóvenes. La famosa prueba de amor es puesta en acto a partir de un intercambio de la desnudez corporal, apelando a decir, si me amas, muéstrame lo que tienes para dar. Y bien sabemos que Lacan, al hablar del amor, dice, es dar lo que no se tiene, es decir, donar la falta, hacer un lugar para alojar al otro. Los packs, las nudes, son objeto de circulación por todas las escuelas, mostrando y denigrando la intimidad del otro. La sexualidad ya no necesita el preámbulo de ese placer preliminar que disparaba la excitación antes del acto. Ya no hay caricia, mirada y palabra. Todo se ha convertido en un acto mecánico que prostituye la intimidad. ¿Qué decir de la violencia ejercida de manera corporal? Los golpes, cortes, rasguños, hablan de una forma de inscripción de la pulsión sádica, la violencia física como un modo de intimidación al otro, pero también como una forma de cuestionamiento ante la intimidad del otro y la no tolerancia ante ello, que desemboca en una manera de agresión. La indiferencia del agresor ante su víctima lo coloca en un lugar de indiferencia. Todo esto se conlleva a lo que Rita Segato denomina como pedagogía de la crueldad, que consiste en que todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. La muerte se ha convertido en algo desritualizado. Cuando alguien mata, apenas quedan residuos del difunto. La repetición de la violencia ha ocasionado un efecto de normalización de la crueldad, lo cual provoca que el sujeto tenga bajos umbrales ante el dolor del otro. La violencia escolar necesita ser desglosada para ver qué posición ocupa cada sujeto en esta triangulación, como es el caso del bullying. En primer lugar, encontramos a los padres, que en la época actual se encuentran rebasados por no poner límites estructurantes. La pregunta sería, ¿desde dónde se educa hoy? ¿Desde los actos cometidos o a partir del coraje y frustración vividos en el pasado? Es decir,
que aquel que no habla de su dolor está condenado a repetir la misma historia, sin posibilidad de que haya pregunta que ocasione movimientos. En segundo lugar, el agresor o el llamado bully o matador. Su agresión es causa de esa imposibilidad de tramitar los cambios que vive en el periodo de la adolescencia, conformación de la personalidad, identidad sexual, los cambios en la imagen corporal que le provocan inseguridad, ritos de iniciación en búsqueda de la aceptación. Todo un proceso que podemos denominar trayectorias turbulentas, donde los actos de violencia, más que hablar de conductas, ponen en escena la pulsión indomable que se encuentra desligada de la palabra. Son actos en busca de un llamado de la ley por medio del desorden. Y por último, los testigos, que son los que avalan el acto violento por medio de la en pro del cuidado de no caer en el lugar de víctimas si se resisten a cooperar en esta aprobación. El bullying se ha convertido en una salida falsa para los adolescentes, y esto debido a que no han tenido un lugar el de escucha en la familia o la escuela. No toleran la diferencia. Su narcisismo apuesta a un egocentrismo donde el único que vale es él. El psicoanálisis rescata el valor del acto, en el sentido de que en lugar de buscar una respuesta, se apela a una pregunta por la singularidad en la que vive el agresor. Es decir, que puede implicarse de manera consciente como inconsciente en los actos cometidos. Eso es una responsabilidad ética para consigo mismo. No se trata de estigmatizar a la persona que es violenta, sino de rescatar lo que lo llevó a posicionarse de esa manera. El analista está para escuchar los malestares de la época, escuchando las palabras y los silencios, que de entrada ya dicen mucho. Al decir de Lacan, mejor pues que renuncie quien no pueda unir el horizonte a la subjetividad de su época. Gracias. Muy merci, Carlos Mayen, por ce texte magnifique. Carlos Mayen es psicanalista a México y la vit a Toluca. Il a un place très important à México à propos de l'éducation. Ce texte sur le bullying est très important et on va pouvoir parler de ça au moment de commentaire de la deuxième table. Merci beaucoup, cher Carlos. On va donner la parole à Octavio Patiño. Octavio Patiño est psychanalyste à Mexico. Il travaille avec la Université Iztacala, c'est la UNAM à Mexico. Il est membre d'honneur de l'ATE. On a beaucoup de transferts avec son travail. L'ATE travaille beaucoup avec lui à propos d'événements qu'ils font avec l'université et qui sont transmis par la page de Facebook de l'université avec plusieurs élèves. Donc, on a la chance vraiment de pouvoir faire les contacts avec lui. Donc, Octavio Patiño, je te donne la parole. Te paso la palabra, querido Octavio. Adelante. Merci, Cristina. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Tejidos de arcoíris. Un sujeto colocado en el lugar de objeto de goce de un otro perverso es expulsado a un territorio fuera de discurso, fuera de lazo. En ese no lugar intenta reconstruirse, intenta hallar palabras para nombrar lo vivido. ¿Qué fue eso experimentado en el cuerpo? El discurso jurídico no alcanza, las palabras de condolencia son insuficientes. Este sujeto se torna interrogante para sí mismo. ¿Qué me pasó? ¿Qué me ocurrió? ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo hizo? El otro le presta significantes para intentar nombrar lo ocurrido, pero las palabras adolecen de precariedad. La violación es un acto que produce un extralugar. El perpetrador degrada al lugar de fragmento o eleva al lugar de objeto de goce absoluto. En ambos casos, desubjetiviza, desimboliza, en el empuje por el imperio de un goce prometido como absoluto, donde se asoma en el desdibujamiento de la dignidad. Lo traumático se constituye en cuanto se produce un sujeto desubjetiva. La desubjetivación implicaría un agujero en lo simbólico, más una disgregación narcisista.
caída del sostén narcisista donde el cuerpo se fragmenta como pedazos gozados por el otro, donde el sujeto quedó fuera, dado que es un sujeto que ocupa por una parte el lugar de fragmentos de consumo abyecto y por otra un lugar de desecho del otro. Los suicidios post-violación son frecuentes cuando la víctima ha ido cayendo de su anclaje narcisista, anclaje fundamental para que exista un sujeto. En la violación ocurre una ruptura del tiempo, algo que insiste en su no inscripción elaborativa, repetición de una interrogante que no deriva en historización subjetivante, sino que queda como la inscripción de una grieta inarticulable. Una paciente que había sido violada por tres sujetos, incluido uno de sus primos, en distintos momentos de su pubertad y adolescencia, había sido diagnosticada en su vida adulta como esquizofrénica. Tenía alucinaciones, se sentía perseguida, las voces le decían cochina, los perros le hablaban por su nombre. Ella llamaba por teléfono y me decía, mi perra me habla. La voz le perseguía en su más íntima esfera psíquica. N trataba de reconstruirse en el delirio, inscribirse en el otro, un llamado para que la voz no la sepultara, no la mordiera, no la encerrara, no la expulsara otra vez del mundo. La culpa la sumergía en una vorágine repetitiva. En algún tiempo había amado a ese primo. N construyó una fantasía amorosa alrededor de ese primo para sostenerse en el agujero de lo traumático. Esto no lo había dicho nunca, pues los psiquiatras que la habían atendido solo veían en ella una víctima caída en la esquizofrenia. Intentar reconstruir el cuerpo que se torna parte maldita, arrancarse fragmentos que totalizan la vida, el otro violador está incrustado, es una voz atroz, cruel, despiadada. El hecho jurídico no es el hecho subjetivo. N intenta reconstruirse, aún a través del delirio, inscribirse en un lazo discursivo, toca las puertas, a las puertas de un otro no abusivo. Dejada fuera del discurso, segregada como carne de consumo, asume que así debía ser, que su cuerpo ya era de los otros, pues la dignidad había acabado. Acabada la dignidad, ¿para qué seguir? El destierro en el momento traumático se repetía. Perdí la inocencia. Se perdió en un agujero negro, una repetición donde no se posibilitaba subjetivarse en un acontecimiento, pues este había sido, por el contrario, desubjetivado. Una repetición, un volver a pedir y pedir a otro que no escuchaba, y ante ello respondían las voces en un diálogo donde ella salía sobrando. Historizarse fue el camino, en un más allá de los fragmentos, o a pesar de esos fragmentos de cuerpo usados por el otro, por los otros perversos. Reconstruirse, coserse el cuerpo nuevamente, hilvanarlo, tejerlo, bordarlo. Se dice que Ixchel, la diosa lunar, que también era diosa del tejido, una mujer joven y vieja a la vez, sabía moverse en el tiempo, hacerse en el tiempo como se hacen las fases de la luna misma. Como diosa de la fertilidad, de la tierra y la noche, de la pintura y la medicina, Ixchel forma el arco iris. Diosa del arco iris hace transitar los colores por la tierra y el cielo, así como los tejidos de los bellos telares que son historia. Tejidos de historia, Ixchel hizo brillar las estrellas en el cuerpo profundamente oscuro de la noche y dio protección a los peregrinos. Tejerse, bordarse, es historizarse. Tejerse el cuerpo nuevamente en medio de la noche que parece no terminar. La repetitiva noche, el agujero donde estaba expulsada de su cuerpo. N comienza a recrearse en sus decires y silencios, en un historizar simbolizante que va produciendo un tejido. Tejerse el cuerpo que había sido extirpado. Coser sus fragmentos, tejer el tiempo. Una mujer es más que un pedazo de carne. N toma el arco iris, el arco y el iris,
el arco para luchar y el iris para verse desde otro lugar. No solo escucharse siendo escuchada, sino verse siendo sostenida por la mirada de un otro que no invade, que toma distancia, que posibilita un distanciamiento donde se reconstruye un cuerpo, el tiempo singular, otra historia y una vida. Muchas gracias. Merci beaucoup, cher Octavio, pour ce texte magnifique où tu fais qu'on peut comprendre cette déesse d'arc-en-ciel, Ischel, qui est une déesse mexicaine, et aussi pour tout ce que tu viens de dire à propos des suicides et du viol, que je trouve magnifique, surtout parce qu'on peut réfléchir à propos de l'écoute de quelques psychiatres qui jamais écoutent comme les psychanalystes et les psychiatres, beaucoup d'eux restent avec les diagnostics comme cette question d'une schizophrénie sans pouvoir écouter la problématique de cet analysante que tu appelles N. Je vais donner la parole maintenant à Michel Montalegre. Michel est psychanalyste à Mexico aussi, à Puebla, une ville très jolie et très belle. Michel travaille avec des universités aussi à Mexico. Il est membre d'honneur de l'APE et je fais la bienvenue à Michel. Allez-y, Michel. Merci, Christine. La violencia química. Cuando se escucha la palabra violencia, ¿en qué se piensa? Podría aventurarme a afirmar que se le toma como sinónimo de agresión y que además es algo evidente. Es decir, que está a la vista de todos y por su obviedad causa indignación, desagrado y reprobación. ¿Pero realmente la violencia es una agresión que se percibe fácilmente? Žižek, en su libro Seis reflexiones marginales sobre la violencia, realiza varios planteamientos interesantes que se entrecruzan con la biopolítica, la necropolítica y el capitalismo. Comienza el libro de esta manera. Hay una vieja historia acerca de un trabajador sospechoso de robar en el trabajo. Cada tarde, cuando abandona la fábrica, los vigilantes inspeccionan cuidadosamente la carretilla que empuja, pero nunca encuentran nada. Finalmente se descubre el pastel. Lo que el trabajador está robando son las carretillas. En realidad, nos encontramos con una paradoja similar con respecto a la violencia, porque tenemos muy presentes las señales de violencia como actos de crimen y terror asociados a un agente que se puede identificar inmediatamente. ¿Qué pasaría si un hombre agrede físicamente a una anciana en el vagón del metro a la vista de todos? Este sería identificado de manera expresa y condenado al repudio de las personas que lo vieron. Indignación, desagrado, reprobación ante algo visible. Bin Laden, para otro ejemplo, ya que gracias a la difusión de su imagen en televisión, la gente se volcó a golpear a todos aquellos que estaban vestidos como terroristas. Sin embargo, estos son señuelos que no nos dejan percibir las situaciones de violencia invisible. Son los equivalentes a la mercancía que se creía que robaba el empleado de la fábrica. Anzuelos que nos atrapan para alejar la vista de otras formas de violencia más sutiles y a la vez más obscenas, pero que al estar en la invisibilidad, nadie o al menos casi nadie se indigna o reprueba tales formas. La violencia subjetiva es la parte más visible y asociada a un agente de acción identificable, mientras que la violencia objetiva no tiene un perpetrador claro y generalmente pasa inadvertida. La primera es acaparada por los medios de comunicación y para comprobarlo, simplemente hay que abrir las redes sociales, encender el televisor y simplemente ver. ¿No fue lo que sucedió con el 9-11? Estas formas de violencia quitan atención a otras que subyacen y que no llegan a ser mencionadas por los medios. ¿Por qué a nadie le importa si los niños en Siria mueren por bombardeos estadounidenses? ¿Qué pasaría si un terrorista bombardea y mata niños en territorio americano? ¿Por qué el extranjero es terrorista y aquel que comete el mismo acto en territorio ajeno no lo es?
Es aquí donde comenzamos a pisar el terreno del racismo asociado a la diferencia entre quienes cometen el mismo acto atroz. Luis Tudanca, en el libro Una política del síntoma, realiza un recorrido sobre la biopolítica de Foucault, que hace su primera aparición en su curso Defender la sociedad. Allí dice que el poder se ejerce siempre en determinada dirección y por el cual siempre hay guerra. En esta se trata de dos contendientes o razas. Una es quien lo detenta y otra que es sometida. Este racismo es para Žižek una violencia ideológica en el sentido de lo que él menciona como la ideología en sí y para sí, que es la entrada en funcionamiento de la ideología en las prácticas sociales. Es el racismo de todos los días y del que o no nos damos cuenta, o como dice Žižek, lo sabemos, pero actuamos como si no lo supiéramos. Prácticas sociales cotidianas, donde a la mujer indígena que vende algún producto se le quiere pagar menos por su trabajo, pero si encontramos ese mismo producto más caro en una tienda de prestigio, lo pagamos con gusto. La condición necesaria para que haya racismo es la segregación, donde al otro se le aparta o se le desecha, donde el otro no vale. Dicha segregación, al igual que el racismo, son formas objetivas de violencia en las que no se percibe el que los ancianos en los geriátricos, los enfermos mentales en los psiquiátricos y los adictos en las clínicas son desechos socialmente aceptados. Lo que Tudanka llama como campos de concentración modernos. Formas objetivas de violencia para Žižek, ya que no hay alguien específico infligiendo estas formas de violencia porque ni siquiera son percibidas como tales. Etienne Balibar, por su lado, habla de la violencia ultraobjetiva o sistémica, inherente a las condiciones sociales del capitalismo global y que implica la creación automática de individuos desechables y excluidos desde los sin techo a los desempleados, y la violencia ultrasubjetiva de los nuevos y emergentes fundamentalismos éticos o religiosos o ambos. Actualmente hay una violencia objetiva muy sutil y casi imperceptible, una que de la misma manera en la que hemos ejemplificado segrega y es racista. Me refiero a la vacunación para prevenir el COVID. ¿Por qué esto sería una forma de violencia si es algo que nos salva la vida? Recientemente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dirigió en un mensaje matutino a la OMS y exigió que las vacunas no deberían ser un asunto ideológico para su aprobación, comentario que desató burlas y duros cuestionamientos por parte de sus opositores. Sin afán de procesar con su política, ¿acaso estaba equivocado en lo que decía? ¿De qué depende la aprobación de la efectividad de cada vacuna? ¿De la ciencia o de la ideología? ¿Es casualidad que Estados Unidos desconozca la vacuna china con los antecedentes y conflictos de aranceles entre Trump y Xi Jinping? ¿Por qué la Asociación Médica Europea no acepta la vacuna Sputnik? ¿Por qué México recientemente aprobó la aplicación de la vacuna cubana y Estados Unidos ni la menciona? Seguramente nada tiene que ver esos temas ideológicos de los que habla el presidente, al que unos llaman loco, ¿verdad? Para Žižek, las expresiones de la violencia sistemática son expresiones no violentas de una violencia terrible, una que segrega y da pie al racismo. Segregación en cuanto se determina quién puede viajar y quién no por la vacuna que tiene. Tema que ya no es solamente económico, porque para poder viajar hay que tener los medios suficientes. Ahora se está determinado por la marca de la vacuna que le tocó a cada quien, porque como es evidente, no se pudo elegir qué vacuna recibir. Al menos que se tuvieran nuevamente los medios económicos para irse a vacunar a otro país. Si no se tenía el suficiente dinero para ir de México a Estados Unidos para vacunarse con Pfizer, entonces uno se debía quedar esperando a ver cuándo le tocaba la vacuna y qué marca. Claro, si primero uno no se contagiaba o se moría en la espera. Países desarrollados tienen hasta doble refuerzo, mientras que otras economías emergentes apenas están cubriendo una parte de su población. La vacunación, al parecer, no solamente apela a asuntos ideológicos, sino del Producto Interno Bruto. ¿Qué pasa con la gente que no quería ser vacunada con alguna marca que le impidiera viajar al extranjero? Recibía comentarios racistas como
tú ni de tu pueblo sales, ¿qué vas a estar viajando a Estados Unidos? El racismo del día a día, que ahora está determinado por una vacuna, la relación entre mercancías para Marx, ha pasado a ser una relación entre vacunas y no entre vacunados, porque cada quien se convierte en la vacuna que recibió, donde los Pfizer son los alfa de Aldous Huxley, mientras que los CanSino son los Epsilon, que no importa si mueren. La individualidad se pierde y uno se convierte en la marca que recibió. Pero no solo eso, ahora la ideología corre por las venas del portador. De esa manera es que un mexicano se puede volver comunista si es que lleva la vacuna china o rusa, y eso evidentemente le prohíbe el acceso a países con ideologías distintas. Hemos pasado del color de piel al componente químico. Muchas gracias. Merci beaucoup, cher Michel, pour ce texte magnifique à propos de COVID et de le vaccin. Je trouve surtout la question du regard, que je trouve très intéressante en ce moment que tu racontes à propos de la violence qu'on peut regarder. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui va frapper un vieil en métro, et il y a le regard là, ou s'il n'y a pas le regard. Je vais donner la parole maintenant à Véronique Ordeñana, elle est psychanalyste à Mexico et elle est membre de l'ATE. Allez-y, Véronique, on t'écoute. Adelante, Véronique, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, horario México, estamos en la tarde. Buenas tardes por ahí, buenas noches. Agradezco de antemano otra vez la posibilidad de presentar, ¿no? No solo un discurso, en este caso. Mi discurso estará elaborado a través de una historia prestada. Este será el análisis de un caso clínico y voy a dar continuidad a darle voz. Mujer de 39 años, tez morena, cabello café oscuro, ondulado y largo, complexión delgada, ojos grandes de color café, de sonrisa carismática. Es vegetariana, practica ayunos, tiende a mostrar carácter fuerte y mantiene una postura ideológica un tanto radical, pero bien definida. En ciertos momentos de su vida una gitana errante, yendo y viniendo de aquí a allá, y que al paso de los años empezó a echar raíces al haber encontrado por fin su lugar. Tiene dos hijos, el mayor lo tuvo en una edad juvenil, el segundo en un momento más estable. Por mucho tiempo acostumbró a ocultar sus grietas detrás del maquillaje y las zapatillas, en las luces de neón y el corsé, teniendo un cambio radical en su cuerpo, primero la nariz, luego los senos, para finalmente modelar su cintura y el abdomen. La maternidad había dejado sus huellas y para el giro que emprendía no cumplía con las expectativas que suelen manejarse de las mujeres en esta profesión. Se les exige juventud, tiempo, belleza, sensualidad y un cuerpo firme. Resultándome irónico que su experiencia se haya suscitado en otro escenario, fuera de la escena del show y del espectáculo, fuera de la vida diluyente de memoria en cada trago de alcohol fino y el cuerpo plastificado. He de ser honesta, algo ya le había hecho pensarse antes de este momento. Su estilo de vivir empezaba a tener giros, comenzó a verse más auténtica, más natural. No obstante, algo la seguía poniendo en falta. Sus ojos, deteniéndome a pensarla, reflejaban cierta nostalgia y vaguedad. Parecía perdida en un laberinto al que solo bastaba que alguien le guiara a la salida. Bastaba que alguien le confrontara consigo misma para dejar de sentirse lástima. En consecuencia, a partir de ese instante, ya no más. Dejaría que la trataran como basura. Su valor se reducía al monto de pago por su compañía. En tanto más complaciente, mayor productividad. A merced de la demanda que le ofertasen los clientes designando la mujer a ocupar un lugar de objeto de deseo y de satisfacción. Siempre me he pensado como recolectora de historias, considerando una diferencia entre lo que se escucha dentro del espacio analítico y lo que se produce cuando un sobreviviente narra sus experiencias. ¿Puede uno ser distante, ser un semblante como le exige la posición del analista, cuando alguien le confía su sentir fuera de un dispositivo y más allá de producirse un acto analítico? ¿Qué hace uno para no identificarse con otro, que en el yo-tú marcan abismales diferencias, pero que representan en cuerpo lo mismo? ¿Cómo abstenerse de generar juicios moralistas que imposibiliten la escucha de un testimonio? Supongo que hay que sacarse bien la cerilla de los oídos
y no dejarse cegar por las apariencias. En un principio me resistía a escribir previo a este acto acerca de su pasado, en el intento de crear una historia en blanco, que no diera lugar al malentendido, evitando cualquier sojuzgamiento, y al igual que yo, pudiese solo ver aquello que se oculta debajo de las apariencias, liberando la voz que se sofoca a los secretos de la alcoba, de la familia, de calle, de donde sea que se produzca el acto que anule a cualquier sujeto. Ella me atrapa en la curiosidad de entrarme a un mundo que no conozco. Mas, sin embargo, en breves ocasiones fui un espectador, el cual se preguntaba qué sucedía después de que dejaban de bailar. Cuando bajaban del escenario para sentarse en la mesa del mejor postor, cuando iban detrás de bambalinas llamado privado, creando una escena imaginaria. Ahora sé que no todas lo disfrutan, que no todas pertenecen a ese modo de vida. No todos lo buscan, mas sus historias las predeterminan. No recuerdo con fidelidad las circunstancias en las que fue privada de su libertad. Fue mantenida en cautiverio por lo menos 4 días, en una pequeña casa donde solo tendría la compañía de su captor y la madre de este. Relata vivir cada día como si fuera el último, y es que solo escuchaba a su victimario decir lo que haría en ella. Sus fantasías eran vueltas en su carne. Primero abusaba sexualmente de ella, luego la golpeaba hasta cansarse o hasta que quedara desfallecida. Escuchaba decirle cómo tatuaría sus nalgas con un cuchillo, la marcaría como se hace a un animal para determinar su posesión. Conforme siguió hablando, pude percibir cómo solo se dejó llevar e hizo nada más que aquello que sabía hacer para sobrevivir. Cada día le era arrebatado algo que no puedo decir a ciencia cierta qué: su humanidad, su dignidad, su esencia, su alma, no sé. Solo sé que se entregó a la muerte. Pude escuchar cómo dejó de sentir miedo, angustia, dejó de ser, como una especie de despersonalización, si puede llamársele así. Despidiéndose de todos y de todo, llegaría a un punto sin retorno, en el que ya no había fuerzas para seguir viviendo en un cuerpo todo el tiempo apaleado. Lo más seguro que tenía en ese instante era ver frente a sí la única verdad posible, saberse que no regresaría a su casa. Ya no vería más a sus hijos, a su padre, madre y hermanas. Y fue en ese momento en donde pudo amar a su hija que irónicamente llenarse de vida. Me pregunto si se habrá perdonado, si se encontró, en cierto sentido como algunos otros a los que he escuchado decir que sufren cierta transformación cuando viven experiencias de muerte. Nadie llegaría a ayudarla. La madre de su captor era una mujer de edad avanzada y parecía ser subyugada por su hijo, así que no podía compadecerse del dolor de alguien más que el suyo. Por un instante me compadecí de este hombre, que parecía solo querer sentirse amado. Más allá de lo que puede comunicar una víctima, no podemos saber el sentir del victimario. ¿Qué, por qué y para qué? 3 preguntas causales que pocas veces tendrán respuesta. Me parece que siempre existirán vacíos en la historia. A pesar de ello, el decir del sobreviviente es la palabra que tendrá mayor peso. Bimba es su sobrenombre, resultando ser una más de las estadísticas y una menos en los registros de las historias que se cuentan. Es una sobreviviente como la advierte Brownstein. No le tocaba morir. De algún modo sus palabras la salvaron. Pudo regresar a su hogar al lado de su familia. Tuvo antes que estar un tiempo en una casa de seguridad para mujeres violentadas. Su estancia allí le ayudó a sanar de cierta forma, produciéndole el enojo al encontrarse con un sistema que resulta tener una pata coja para proteger a las mujeres que son violentadas. Pero esa será otra historia que contar. Con el paso del tiempo y apoyo psicoterapéutico, ahora se percibe como sobreviviente más que una víctima. Somos actores en una vida prestada, donde cada personaje interpretará el papel que le fue asignado. No obstante, aun cuando se diga que la infancia es destino y que el devenir una ilusión, me gusta pensarlo inconsciente como algo inacabado del sujeto. En tanto éste se encuentre sujetado a la palabra, al lenguaje, seguirá haciendo lazo, seguirá en consecuencia tejiendo historias, presenciando a medida de lo posible acontecimientos que marquen gestos fundantes de renovación, haciendo del trauma
un acto de creación capaz de marcar un verdadero comienzo. Gracias. Y si lo escuché, Verónica, por esta historia realmente fosa, y puis je peux dire qu'il y a quelque chose de très proche à Lisbeth Salander, cette sorte de femmes qui sont plus survivantes que victimes. Je vais donner la parole à Carlos Martínez. Carlos Martínez est psychoanalyste en México y es miembro del equipo de LATE en México. Adelante, querido Carlos, yo le doy la palabra a Carlos Martínez, psicanalista México. Creo que Carlos no se encuentra, dijo que tenía que salir un momento. Así que le damos la palabra al siguiente. Voy a darle la palabra ahora a Sebastián Gutiérrez, que va a continuar con la coordinación de la mesa. Adelante, querido Sebastián. Muchas gracias, Cristina. Hola a todos, me da gusto saludarlos. A continuación, el turno de Héctor Gómez. Él es psicoanalista en Ciudad de México y es una persona a la que admiro y aprecio muchísimo. Estimado Héctor, bienvenido. Hola, hola, gracias Sebastián, igual también te aprecio, te admiro y pues un gusto estar aquí con ustedes, ¿no? Buenas tardes por otro lado y por acá también, quizá buenos días. Pues bueno, yo hice este pequeño texto como una ligera reflexión, entonces comienzo. En las calles, en las conversaciones entre sujetos y en los medios se habla de violencia de una manera tan natural y normal. La RAE nos dice en sus definiciones cualidad de violento, acción y efecto de violentar o violentarse, acción violenta o contra el natural modo de proceder, acción de violar a una persona, y aludiendo a violento, refiere dicho de una persona que actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar por la ira. Propio de la persona violenta, también que implica una fuerza e intensidad extraordinarias y otra más que aplica el uso de la fuerza física o moral. Algunas de estas definiciones saltan a la vista por la forma en cómo apalabran el acto de la violencia. En un primer punto se destaca la acción contra el natural modo de actuar y en otra la actuación llevada por la ira, pero no ya está determinado un lugar a la violencia como un acto no normal del humano y solo se cataloga como violento al que por medio de la ira actúa con fuerza. La palabra violencia apareció a principios del siglo XIII, derivada del latín vis, que significa fuerza, vigor y caracteriza a un ser humano de carácter iracundo y brutal. No obstante, vis se desprende del mismo modo latín, violentia, y hace referencia al vis, como fuerza, y olentus, que hace mención de abundancia. Se puede entonces decir que la violencia es la abundancia de la fuerza, es decir, el que actúa con mucha fuerza. Lo curioso es que antes de mencionar violentia, se recurre al vis. Primeramente es importante señalarlo, porque el primero alude al uso de la fuerza independientemente si hay un carácter iracundo brutal. El uso de la fuerza es algo que todos los seres humanos ejecutamos en todo momento, y es en este punto que me atrevo a afirmar que la violencia entonces es una condición y no una consecuencia. La violencia, pese a que no se puede desarticular, es posible pensarla desde el psicoanálisis para darle un lugar distinto tanto en la teoría como en la clínica. Condición que nos habita y en todo momento aparece, ya sea de manera consciente o inconsciente. Es así como la violencia no tiene un sentido, ¿cómo se lo da? Bajo la concepción freudiana, se puede decir que en un principio era la fuerza y después el sentido, pues justo el pequeño cacho de carne usa fuerza en todo movimiento y es la madre quien por medio de la mirada y el auxilio ajeno dan sentido a ese ejercicio y uso de la fuerza que no es más que el reflejo de la tensión interna que el sujeto no puede elaborar y busca un alivio para el aparato psíquico. A pesar de que puede haber presencia de otro, este puede no ejercer el auxilio ajeno y dejar al pequeño a merced de la tensión y energía libre que no hace más que tensar el aparato psíquico. La violencia, entonces, tiene una relación con los procesos de organización y constitución subjetiva. Es condición por el desvarío pulsional de la vida humana y siempre se origina en un entre. Y aquí me permito citar un caso de Paul Verhaeghe, en efecto de complementar algunas ideas. Mario H., 27 años, vive desde hace 3 años una relación amorosa con Silvi D. Un día,
descubre que comparte con otro los favores de su pareja, con uno de sus mejores amigos. La relación se echa a perder. Llantos, amenazas, peleas, promesas, reconciliación. Mario le cree y duda, espera y da vueltas al asunto. Se extasia y se deprime. Al acecho de indicios sin cesar, nuevos argumentos alimentan su desconfianza. Mario se pone a vigilar la casa de Silvi a la noche al volante de su auto. Mira si hay luz. Pero la certeza que busca es dudosa. Los elementos que deberían tranquilizarlo no son tomados en cuenta. La única certeza que lo convence es que la refuerza con sus sospechas angustiantes. Estas son de más confirmadas a la noche cuando ve a su mejor amigo entrar al edificio. Lo sigue, entra al departamento con la llave que le recuerda los mejores tiempos, sorprende a la pareja en flagrante delito y los mata ambos. Cuando algunas horas más tarde la policía encuentra a Mario junto a los dos cadáveres, él no deja de repetir cuánto ama a Silvi. En el proceso su abogado alegará el impulso irresistible. Mario fue obligado por una fuerza a la que no pudo oponerse. Se aprecia entonces que el sujeto es empujado por una noción extraña. El yo es llevado por fuerzas ignotas, como diría Freud citando a Grode en El yo y el ego. Es una fuerza incontrolable y atemporal donde la resolución no necesariamente es del mejor modo para el sujeto. Incluso puede ser contradictoria. Es así como el sujeto puede devenir en la pulsión y ser actuado por una fuerza incontrolable que en un primer momento puede no tener sentido. El sujeto del inconsciente aparece con esta fuerza sin sentido y que por medio del camino analítico se instaura la posibilidad de pensar un camino deseado. La no presencia de otro que asista y permita al yo en construcción encontrar caminos de resolución de la energía libre puede configurar el aparato psíquico con un resto, el cual puede ser la maldad y la crueldad. Esto puede entenderse como la organización de una pareja simbiótica, patológica, donde no hay distinción y el otro, en lugar de prever de recursos para una separación lo más adecuado posible, genera un desborde que produce frustración, la cual se vuelve intolerable y genera expresiones desbordantes que se descargan por la fuerza. Es así como las personas que se interponen solo son cierto obstáculo para la descarga. Con ello, quiero decir que no es tanto el acto dirigido al otro de manera dolosa, sino que el otro opera como un obstáculo en la realización de la descarga funcional. Es necesario crear vínculos amparadores que sostengan al otro para así historizar y permitir que el sujeto encuentre representantes funcionales que permitan descargar la función, ya no en el acto, sino por otro medio. Se trata de instaurar trampas lenguajeras que habiliten la palabra en el lugar del acto. La forma de organización subjetiva de esta habilita a pensar que hay una violencia de carácter productivo, muy distinta a la violencia de carácter coercitiva. La primera busca producir recursos para que el sujeto pueda afrontar las situaciones tomando al otro como un auxiliar, y la segunda toma al otro como objeto, por lo que la ambivalencia de los vínculos aparece y con ello en los momentos guiados por la fuerza pueden ser detonados por lo mismo. Es así como la violencia no se crea ni se destruye, se administra. Y es así como la vida necesita ser atravesada por la normatividad, la cual es ejercida por un soberano y es el que señala, por medio de un orden discursivo, la violencia y el violento, como efecto de anular la posibilidad de pensarla como condición y asumirla como consecuencia de la ira de un sujeto que no tiene el control de sí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Héctor. Un texto muy interesante. Vamos a continuar ahora con Mauro Cruz. Él es psicoanalista en México y es una de las personas que más nos apoya con la difusión del trabajo que hacemos en LAT. Bienvenido, Mauro. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos. El trabajo que les comparto hoy se llama Psicoanálisis, Violencia de Género y Machismo. Y se los leo. De encuentros con amigas, colegas y pacientes, se acentúa la necesidad por reflexionar en torno a la violencia de género y el machismo. Una, la amiga, en larga conversación, concluye que es tan grande el número de hombres machistas que es difícil no encontrarse en algún momento en los diversos espacios con ellos, con sus expresiones y comportamientos, vinculadas en lo familiar, en la pareja o en lo laboral. Se trata de una amiga involucrada en los quehaceres y debates feministas, posición que ha tenido altos costos
al momento de enfrentarse a una pareja profundamente machista. En su libro Género y Psicoanálisis, Jacqueline Bochar apunta que el tema de la violencia de género provoca tensión dentro del psicoanálisis, pues hay dificultad para aceptar la existencia de una violencia estructural ejercida desde un orden de género. Habitualmente se interpreta la violencia como un elemento individual y psicopatológico, tanto en hombres como en mujeres, lo anormal de los sujetos. La violencia de género suele estar invisibilizada y naturalizada. Hasta ahí Bochar. La autora también apunta algo que yo mismo he constatado en diversos espacios de formación en relación al tema del género, como una mala lectura, una interpretación equivocada o una tergiversación del psicoanálisis respecto de lo que Freud quiso decir. No deja de estar presente la idea de que el feminismo o los estudios de género no comprenden ciertos conceptos psicoanalíticos como falo, envidia de pene y masoquismo femenino. La autora del libro citado, de las entrevistas que hace a diversos psicoanalistas, encontró que para la mayoría es difícil relacionar la violencia con la estructura social y el género. Predomina el entendimiento de la violencia desde argumentos psicopatológicos individuales, ya fuera por el lado del masoquismo femenino o de la falta narcisista o de la falla narcisista del agresor. Así sucede con el universo de publicaciones que revisa, donde temas como violencia de género, violencia contra las mujeres, violencia doméstica, violencia conyugal o sexual, son tratados desde categorías como rivalidades edípicas, complejos edípicos, perfiles masculinizados, complejos fraternos, deseos incestuosos y masoquismo femenino. Seguramente hay ciertas ganancias teóricas y para la clínica al utilizar dichas categorías psicoanalíticas, pero el diálogo que se puede entablar con los feminismos, los estudios de género, la antropología, entre otros, propicia cierta sensibilidad y ciertos lentes teóricos para conceptuar y tratar la violencia de género. En un trabajo previo que quedó hospedado en el libro Feminismo y Psicoanálisis que coordinó Cristina Harke, he planteado que la violencia generada por el machismo tiene efectos desestabilizadores para el psiquismo, efectos que las pacientes expresan como situaciones o ambientes enloquecedores. Los síntomas que he encontrado son insomnio, dolores de cabeza u otros, llantos recurrentes, sensaciones de temor constante o permanente, ataques de ira contra los hijos, miedo a realizar actos o comentarios que despierten el enojo de ese otro, padre, hermano, novio, esposo o pareja, y hasta el maestro o jefe de trabajo, aunque probablemente no solo uno de ellos. Aunque debe decirse que no se trata de uno de estos síntomas en aislado, sino articulado a uno o más y en cuyas asociaciones está el descrédito a su imagen, habiéndole habilidades, su raciocinio, autonomía o posible independencia, su moral sexual y su instinto materno. Ahí mismo retomé la idea de locura que plantea Françoise Dabouin para decir que no se designa con dicha palabra la estructura de un sujeto, sino una forma de lazo social en situaciones extremas, como bien lo son esos ambientes enloquecedores de los que hablan muchas de mis pacientes. Eso que llamamos locura, nos dicen los autores, es algo que se debió hacer para sobrevivir. Mujeres que sistemáticamente son enloquecidas para colocarlas en posición de sumisión y sometimiento, para sostener el placer sexual de los hombres, para cubrir las necesidades domésticas, así como el cuidado y necesidades reproductivas, y con ello la posibilidad de acumulación de riqueza y en general el statu quo del orden patriarcal. Justo ese es el núcleo que nos permite identificar los feminismos, los estudios de género, cierta antropología y psicología social. Las mujeres que consultan al respecto son pocas comparadas con las cifras escalofriantes y terroríficas sobre hostigamiento, intimidación, acoso, violencia doméstica, abuso sexual y feminicidios. Seguramente tiene que ver con pautas culturales y sociales, el lugar mismo en el que las mujeres han sido colocadas, pero también con lo accesible que es o no el tratamiento psicoanalítico, por hablar de nuestro campo clínico. De la consulta privada a la consulta institucional, que son los espacios en los que desarrollo mi quehacer clínico, se escucha explícitamente un incremento importante de malestar al punto del enloquecimiento por razones de violencia de género.
En los espacios institucionales, como es el de la universidad pública, alumnas, docentes y administrativas se enfrentan en sus diferentes esferas a situaciones de violencia por su condición de mujeres, muchas de ellas desestabilizadas y enloquecidas por las situaciones que viven. Y no es que esto no ocurra en la consulta privada, de hecho también tiene una presencia importante, pero se guardan más las formas, aparentemente se trata de violencias más sutiles, pero igual de desestabilizantes. Aunque la violencia física y psicológica explícita nunca está ausente ni en la consulta privada ni en la institucional. Cada cierto tiempo los medios de comunicación y ahora las redes sociales hacen circular casos que conmueven a la opinión pública. Casos donde las mujeres son asesinadas por sus parejas, niñas secuestradas y asesinadas o estudiantes universitarias abusadas sexualmente y asesinadas. Se trata de casos de mujeres que van en aumento, que no dejan de lacerar los lazos sociales, pero cuyo impacto social es encapsulado rápidamente para poder continuar con la vida. Porque además sabemos que no tardará en hacerse presente otro caso que venga a recordarnos las violencias en las que estamos sumergidos. Entre los efectos de la pandemia encontramos el aumento exponencial de la violencia contra las mujeres, un escenario que de por sí ya era alarmante, situación que una paciente expresa casi en los mismos términos en el que lo dicen ciertos informes, porque se trató de un confinamiento que además logró colocar una vez más a las mujeres en ese lugar que le es tan funcional al sistema patriarcal, es decir, la casa, espacio o dispositivo, si pensamos con Foucault, en el que se reproducen las relaciones de poder y de género, lugar en el que tuvieron que hacerse cargo de las clases virtuales de sus hijos, donde aumentó el trabajo doméstico, así como los cuidados y apoyo a miembros de la familia, pero también lugar en el que debían desarrollar sus propias actividades laborales, así como lógica psicológica, económica, que la pandemia le sirvió para que yo asumiera ese lugar de mujer que tanto idealiza. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Mauro. Ahora voy a ceder la palabra a Carlos López. Él es psicoanalista en México y es director de SUNACIPE, uno de los proyectos que se encarga también de la difusión del psicoanálisis a través de los videos y que también nos apoya con la difusión del trabajo de LATE. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. A continuación les voy a leer un texto que se titula La violencia y sus rostros. De acuerdo a la descripción de José, aquella noche había un cielo claro y una luna creciente. El cielo reinaba en su casa. José recuerda tener 15 años, también encontrarse entrecerrando sus ojos ante el evidente sueño. Aquel silencio se vio invadido por el distante pero insistente lamento de su madre. José se había incorporado presuroso de su cama. Los lamentos se habían entremezclado con gritos de su padre. Al entreabrir la puerta de la habitación, observa la escena. Su padre pega contundentemente a su madre. Ernesto, el hermano menor, se ha percatado también del suceso. Ambos deciden salir a intervenir. Al tratar de hacerlo, el padre amedrenta a Ernesto, quien la ha increpado, pero como respuesta recibe una fuerte bofetada que lo tumba al suelo. Los ojos rabiosos del padre retornan hacia José, quien, incrédulo de lo que acaba de pasar, tiembla al tratar de soportarle la mirada. Al fin, José lanza un grito sórdido de desesperación. Deja en paz a mamá. Su padre le responde sin titubeos con una mirada que parece atravesarlo. ¿Qué vas a hacer? Tú todavía no eres un hombre. José, entrecerrando los puños, no es capaz de golpearle. Con frustración y llanto decide dejar que las cosas sigan sucediendo tal cual y ha salido de casa. Estas palabras han hecho que eco en José, que ya tiene 37 años, pues han marcado sin saberlo gran parte de su vida. Pudiera parecer que aquel pasado no puede influir tanto en su presente, pero no es así. Sueños angustiantes y repetitivos, así como intermitentes en el transcurso del tiempo, recuerdan la escena, sin un final, como si en realidad no lo tuviese. En su diario vivir existe un miedo constante a establecer relaciones significativas de pareja. Como si aquellas palabras fueran una sentencia o afirmación, José no se siente pleno. Cuando comienza a sentir algo con plenitud, una fuerza le invade y,
comienza a sentir la incapacidad de no poder sentir esa realización, de finalizar lo que comenzó, cualquier cosa que haya sido. Incluso ha tenido el afán de poder terminar una carrera profesional, sin embargo, siempre existe un conjunto de ideas que le hacen desistir de este intento. Ideas de fracaso, frustración e impotencia. José no se siente un hombre, y no hablo aquí del plano sexual, sino de la capacidad de afrontar ciertas situaciones de la vida. Su anhelo más grande es formalizar una familia, situación en la que varios intentos ha fracasado una y otra vez. ¿Qué encierra la violencia en el lenguaje inconsciente? José quería de forma implícita formar algo que nunca tuvo equilibradamente, una familia. Observamos en la relación entre el padre y el hijo, de dominio, de manifestación de la ley. Es indispensable haber creado el proceso denominado matar al padre, que de forma metafórica y simbólica e introspectiva, desde la mirada infantil, pasar hasta la mirada de un adulto. La violencia en sus diversos matices, la palabra, el acto y hasta la omisión, encierra un origen inconsciente. Hoy en día ser violento se oculta de muchas formas, a través de la religión, de una bandera, de su emblema, de himnos bélicos, en ciertos comportamientos sexuales, en la dinámica familiar, en la forma de adquirir éxito social y en la publicidad agresiva, la cual siempre está con el estatuto de que consumir es igual que hacer feliz. Aúna la idea de que todo en la vida es desechable y con fecha de caducidad. La violencia es un reclamo inconsciente de atención, de afecto. Es como una negación de observarse conscientemente y analizar nuestros actos, donde el lenguaje pierde efecto, pierde su noción consciente. ¿Cómo es posible que ciertos sujetos se hayan apartado de esta unidad primordial de la empatía? Esto que se ha instaurado culturalmente, aquellos que han encontrado en lo pulsional como meta misma, violadores, asesinos, sociópatas. ¿Por qué existe este deseo de persecución, de vulnerabilidad? La impunidad coexistente en nuestros días hace que el concepto de semejante quede distanciado entre líneas y espacios en blanco. Cuando vemos a un migrante, lo vemos como un extraño, como un ajeno a lo humano, a nuestro sistema de comodidades, que clama por justicia ante oídos sordos, que suplica por un trabajo digno ante un egoísmo de la seguridad, del confort. ¿Cuál es nuestro rol como semejantes en esta encrucijada? ¿Somos parte de una solución o somos parte del problema? ¿Es el psicoanálisis una ventana a la escucha de estas voces acalladas? Si bien, este tema de la violencia, también puedo comentar que de cierta forma el ejercer, observar y ser pasivo ante estos fenómenos nos obliga a arrinconarlo, a los asuntos pendientes, a normalizarlo, a encontrar una nueva negación para evadir esta realidad. El Medio Oriente es un espejo al cual no queremos observar detenidamente. Creemos que por tener sus propias fronteras, estas van a impedir que esto llegue a nosotros. La violencia es el pan diario en estos territorios, la mujer, su elemento vulnerable preferido, y su justificante anhelada, acatar la palabra de Dios, un Dios que se ha instalado en sus mentes, en su sombra humana, llena de odio y discriminación. Es necesario definir y diferenciar la agresión de la violencia en sí misma. Para Freud, en 1905, la agresión consiste entre una mezcla de eros y una pulsión de muerte. El cuerpo, como organismo vivo, se defiende, se subyuga a la dominación, desviación o ataque hacia otro ser. Es decir, transformamos o transforma una pulsión en otra. Lo agresivo tiene una relación estrecha con la pulsión sexual, lo cual tiene un rostro como el sadismo y el masoquismo. La ambición del ser humano esconde de una forma de expresión inconsciente, territorial, narcisista y de exaltación del individuo sobre lo social. Para Freud, en 1929, en el malestar de la cultura hay una explicación natural a la maldad. El evadir lo prohibido crea una satisfacción en el plano de la ambición. Lacan, en 1960, en la ética del psicoanálisis, retoma estas ideas y plantea que el querer hacer el bien desde lo moral esconde una fuerte agresividad que es causante del mal, contrariedad utilizada por muchas personalidades que podemos apreciar, sobre todo en altruismo, en fondos de recuperación o ayuda comunitaria. Lacan, entre 1935 y 1936,
En el estadio del espejo explica cómo se configura el yo, lo formaliza, lo apropia, lo aliena del gran otro. Ella establece una especie de juego de imposición sobre el otro donde debe ganar para permanecer, digamos, para sobrevivir. Al establecer sus objetos de deseo, sabe también que estos tienen una relación con los deseos del otro. La violencia está entendida como el uso de la fuerza, sea física o verbal, sobre el otro, con un fin determinado. Freud en Totem y Tabú, 1913, nos explica cómo la idea del parricidio genera culpa en los hijos, lo cual lleva a instaurar normas, es decir, que lo instintivo y la norma tienen una pugna por el ser. Ser en tanto individuo y ser en tanto social o colectivo. Si se analiza esta etimología, violencia, proveniente de violencia, del latín, y a su vez vis, que es fuerza, y violentus, abundancia. Significa actuar con fuerza desmedida, socialmente también en contra de lo establecido, en contra de lo convenido. Vivimos en tiempos complicados donde la muerte es anunciada con estadísticas incesantes, donde la vida es consecuencia. En consecuencia, mantiene un valor plegado al cambio, al nuevo concepto de lo normal y al sentido de propiedad. La violencia expresada en la palabra es un acto, es un significante que puede contener aquello que inconscientemente deseamos o tememos. La representación del colectivo, por desgracia, está dirigida por unos pocos que, antipáticos, crean normas que son insuficientes y que son fuente también de displacer, infelicidad y develan la vulnerabilidad de todo sujeto, como bien lo refería Freud en El malestar de la cultura. También tenemos que entender que el lenguaje habla a través de los actos y desde los postulados de Freud lo que se repite, insistencia inconsciente que determina la conducta patológica. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Para terminar la mesa y pasar a la parte de preguntas, vamos a dar la palabra a María Padilla. Ella es psicoanalista en México y también es poeta. Bienvenida, María. Aló, Goncito de Mon. La voz de la violencia. En psicoanálisis, la violencia se traduce a pulsión de muerte, en donde converge con la pulsión de vida, y ambas son las encargadas de la preservación de la humanidad. Términos acuñados por Freud en 1920. Sin embargo, estas pulsiones no están rígidas, sino que están en constante movimiento. Podría decirse que se encuentran danzando, y la danza simboliza la vida del ser humano. No obstante, cuando estas pulsiones nos llevan al paso, cuando no están equilibradas, es cuando se siente el malestar. La creencia inocente y popular de que la violencia es de personas malvadas hace más daño que la violencia en sí. Como lo mencioné anteriormente, las pulsiones convergen y son las responsables de la preservación de la vida. Pero cuando se da este desequilibrio, se puede suscitar el evento denominado hecho violento. El hecho violento no es un hecho aislado. No podría serlo porque requiere varios elementos para conformarse, empezando por los actores, los cuales se dividen para la ley entre víctima y victimario. También es un cúmulo de varios eventos invisibles que desencadenan uno bastante visible e insoportable de evasión. Todo esto reforzado por relaciones desiguales de poder y esperar que el dolor pase sin utilizar el lenguaje y esperar que desaparezca solo, como si no hubiera pasado, siendo que esto da pie a la compulsión, a la repetición, y la violencia se instaura con fuerza. La desigualdad pulsional continúa y otros actores la imitan. A lo largo de los años y de la historia,
hemos sido testigos de actos repetitivos y compulsivos de violencia, a los cuales les han ido poniendo diferentes pretextos y que pretenden dar final con nuevos actos de violencia. Es como si el ser humano no pudiese vivir si no se encuentra en guerra. Transportando este fenómeno a la clínica, nos topamos con varios retos. El trabajo con víctimas de un acto violento es complicado. Lo es en primera instancia por la llamada zona de confort, en donde la víctima encuentra ciertas gratificaciones por el hecho de ser receptor de violencia y el victimario por ser el ejecutor de la misma, haciendo una interacción hostil entre ellos y volviendo invisible la existencia de otro tipo de convivencia. Justo aquí es menester y mencionar que no toda víctima es víctima ni todo victimario es victimario. Lingüísticamente hablando, en las instituciones, aunque para la ley el término que tenga que usarse es el de víctima, para el campo de la clínica se modifica a este término a sobreviviente, y aquí empieza realmente el reto, porque al hacer este movimiento, los receptores de violencia dejan poco a poco de sentirse merecedores de esas recompensas de la zona de confort, y las defensas salen para defender la postura de víctima. Todas las personas podemos haber sido receptores de violencia y también de haberla ejecutado, pues somos personas ambivalentes que, acorde a las relaciones objetales primarias, amamos odiar y odiamos amar, pero lo sumamente importante es cómo reaccionamos a esto. La violencia en el hogar es sumamente común. Todos en algún punto la hemos experimentado, porque es donde nos formamos, donde las personas podemos cometer errores y lastimar o ser lastimados por quienes más queremos. La voz de la violencia es esta melodía propia de una película de terror que va aumentando en medida de lo que nuestra evasión trata de mantenerla en silencio en esta película personal. Lo que para unos es normal, para otros no lo es. La intensidad de los hechos para la comunidad en general no es relevante, pues la relevancia va de persona a persona. En otras palabras, de caso en caso. Se trata de la fuerza con la que se siente. Es un requiem que nadie disfruta, pero que es necesario para estar alerta. Es la melodía que nos advierte que nos tenemos que mover, que se están desequilibrando nuevamente las pulsiones. Y cuando esta voz aparece, es cuando más se tienen que estar en un análisis. Pero lo más frecuente es la presencia de otro fenómeno social que consiste en normalizar los actos violentos, porque varias personas los han experimentado con la siguiente premisa: si los otros sufren violencia, es normal que la sufra yo, pero no puedo quejarme de ella porque los demás también la viven. Entonces, comienzan estas actitudes caóticas de evadir lo que se siente por las situaciones violentas, y esto solo hace que el requiem se vuelva imposible de tolerar y se acude a las instituciones por soluciones rápidas que evidentemente no llegarán, porque lo que se desarrolló a lo largo del tiempo necesita tiempo para trabajarse. Lamentablemente, las personas quieren soluciones rápidas para problemas que no son sencillos, y es cuando sale su lado hostil para las personas que intentan ayudarlos. Con todo y esto, son pocos quienes son lo suficientemente valientes para enfrentar la melodía, para tolerar el temblor de cuerpo, los latidos de corazón acelerados, los sudores fríos, los escalofríos, etc. El proceso de cambio de un acto de valentía es muy difícil, pero no imposible de realizar,
requiere renuncia, y aceptación, requiere romper patrones y comodidades, requiere tolerar el requiem y contener la compulsión de querer apagarlo. Sobre todo, requiere la claridad de responsabilizarse por la parte activa que juega en que la violencia se instaure. Es por eso que vemos que los consultorios están vacíos mientras que las instituciones les sobran casos. Porque a las personas les es difícil entender que tienen que pagar un precio por el desequilibrio de funciones, por no querer la responsabilidad de entender y asumir que toda acción conlleva una reacción, y eso atemoriza al más temerario. Cuando a las personas se les pregunta por la justicia, no saben qué responder. Es fácil suponer que no saben lo que quieren. Sin embargo, cuando el sistema de justicia empieza con el procedimiento penal, es común observar que los sobrevivientes digan: esto no es lo que yo quería. Al preguntarse qué es lo que usted quería, la respuesta sea: no lo sé, pero no esto. Lo que nos hace retornar al requiem. Este requiem que no desaparece con la renuncia, que no desaparece con la inmediatez, que no se va porque quien lo escucha no puede tolerarlo y no acepta su parte de la responsabilidad en la reproducción de tal. Una víctima deja de ser víctima hasta que decide dejar de ser. Y esto no se logra si no está dispuesta a trabajar en los elementos que la volvieron una. Es más sencillo justificar las acciones violentas e intentar responsabilizar a las demás sobre ellas. No se trata de tratar de neutralizar una de las dos pulsiones, sino comprender que ambas deben coexistir, que son mutuamente influyentes, que son necesarias para la supervivencia humana. También entender que es importante buscar el equilibrio entre ambas. Y para eso el lenguaje es importante, tal como lo decía Lacan al referir que el lenguaje tenía la función de crear y formar vínculos. Entonces, al emplear el lenguaje, se desarrollan vínculos más sanos donde puede conservarse el equilibrio y la melodía que genera la voz de la violencia se puede tolerar y trabajar. Gracias. Merci beaucoup. Muchísimas gracias a María Padilla. Merci beaucoup a María Padilla. On va commencer les commentaires de notre deuxième table. Vamos a empezar con los comentarios de nuestra segunda mesa. Primero que nada, quiero agradecer a todos los mexicanos. Han sido textos magníficos, sobre todo por compartir el magnífico trabajo clínico que cada uno hace allí en la ciudad donde cada uno habita. Je veux féliciter toute la deuxième table de Mexico pour partager le magnifique travail clinique que chaque collègue fait dans la cité où chacun habite. Maintenant, je vais donner la parole a Adriana Barona, qui a voulu partager quelque chose. Voy a darle la palabra a Adriana Barona, que nos ha querido hacer algún comentario en la primera mesa. Adelante, Adriana. Adriana, como tú parles français, tu peux parler en français et en español aussi, s'il te plaît. Adriana va a traducirse a sí misma. Comienzo en Claire. Voilà, oui. Laura, elle est partie. C'était au propos de... Laura est partie, mais Claire est là. Laura est là. Oui. Alors, c'est juste le poster que tu as fait et les commentaires que Claire a fait. Donc, elle a voulu juste ajouter quelque chose à propos de la façon de faire violence. Et donc, dans cette histoire de l'égorgement qui parle d'Hector, donc il y a une différence. Dès qu'il s'agit, par exemple, de voler quelqu'un avec violence, à l'aide d'une arme, donc l'arme est posée au tombe. Alors que dès qu'il s'agit de faire peur à quelqu'un pour la violer, de l'agresser,
Donc il a un couteau qui est mis juste là, au niveau, pour la menacer. Et en plus, tout de suite que l'arme blanche est posée sur la gorge, il y a toujours ce message de l'agresseur en disant « Où tu t'étais, où je t'égorge ». Donc comme ça, l'expression d'égorger quelqu'un, c'est de couper la voix, d'éviter qu'elle crie par l'égorgement. Et c'est justement ce que tu as dit tout à l'heure, Claire. Et par exemple, ce qui fait le Daesh, par exemple, l'égorgement, c'est justement éviter les cris, éviter que la parole sorte. Donc c'était juste cette différence entre menacer avec un couteau qui va directement à la gorge et la menace avec une arme, avec un pistolet qui va directement au cerveau, exploser le cerveau. Alors que l'autre, c'est couper la parole. Alors, ahora voy a explicar entonces en español. Quería hacer referencia a la exposición que había hecho Laura y el comentario que había hecho Fer a propósito de la decapitación, la diferencia que hay en el ataque con el arma blanca y con una pistola. La pistola se dirige a la sien para explotar el cerebro. Y cuando se dirige, el agresor se dirige, por ejemplo, para violar, el arma blanca, el cuchillo, es colocado justo a nivel de la garganta con la finalidad de, porque la expresión que dice el agresor con el arma blanca es, si grita, la degollo. Bueno, yo también decir, o yo me cubro la gorge, o le corto la garganta. Entonces es la diferencia que hay bien marcada entre el hecho de el arma blanca cortar la voz, cortar el grito, silenciar, mientras que el fusil va dirigido a la explosión del cerebro. Merci beaucoup, chère Adriana, pour ce que tu dis. Je trouve très importante, surtout parce que l'intervention de Laura Pigossi était aussi autour de Philomena, qui elle va avoir la langue coupée. Donc il y a quelque chose aussi de la gorge et la langue, parce que les cris sont silencieux. On va tuer la voix. Elisa, dans l'interprétation de rêve de Freud, un rêve de Freud sur la guillotine, la gorge coupée, et qui a été repris longuement par Reich sur son livre sur l'effroi, un livre qu'il faut vraiment lire, qui fait suite à l'Unheimlich de Freud, où il ne travaille pas l'Unheimlich du côté de l'aspect étrange, mais vraiment l'effroi ressenti par le sujet, ce qui se passe au niveau du corps qui est glacé, de la parole coupée, et de la voix qui n'est plus là. Il faut vraiment relire Reich, et qui a commenté ce texte de Freud sur la guillotine. Je l'avais travaillé parce que j'ai des patientes qui ont été violées et qui sont devenues mutiques suite à cela, des patients hommes aussi. Et il y a très souvent des rêves de guillotine. J'avais été très frappée. Voy a traducir a Claire, dice que ella le hace pensar en el sueño de la guillotina de Freud, en donde hay esta idea de la garganta cortada, también un libro de Reich, en donde se habla del frío. En ese sentido, el sujeto tiene el cuerpo helado, completamente helado, la palabra está cortada, pero sobre todo en ese sueño de la guillotina, porque dice Claire que ella ha tenido y tiene varios pacientes que han sido violados, también hombres, y que esto es algo que les concierne. Allez-y, Laura. Alors, merci Adriana pour ton commentaire. Et je voudrais aussi, à propos de la décapitation, signaler un roman qui a été écrit par Julia Kristeva, et qui s'appelle Recording stopped. Qui s'appelle Possession, et qui a été traduit en italien comme « Una donna decapitata », c'est-à-dire « Une femme décapitée ». Et qui et la question, c'est justement sur la voix. Parce que ce roman,
qui c'est une histoire de crime, s'ouvre sur une encore décapitée de la mère d'un enfant qui est en rééducation vocale chez une orthophoniste. Et donc, bon, je ne vous dis pas qui est l'assassin, mais vous pouvez l'imaginer. Donc, bon, c'est l'orthophoniste, non? Donc, c'est l'orthophoniste qui cherche de rééduquer la voix de l'enfant. Et c'est très fin, l'histoire, c'est vraiment très fin. Et donc, la question de la décapitation a toujours quelque chose sur la fusion, parce que l'orthophoniste avec ce garçon et la mère avec ce garçon ont un lien très fusionnel. Donc, c'est pour ça que je disais que surtout quand il y a la gorge, même s'il y a de la décapitation, c'est toujours la gorge. En plus, en ce roman-là, Une femme décapitée, Possession de Julia Kristeva, c'est vraiment l'orthophoniste qui fait un travail exact, un travail propre sur la gorge de la femme, de la mère de l'enfant qui elle suit. Et c'est très, très intéressant parce que ce sont deux figures maternelles un peu étouffantes. Et bon, donc je vous conseille de le lire parce que c'est très, très intéressant. Voy a traducir. Dice Laura que quiere agradecer el comentario. Dice Laura que quiere agradecer el comentario de Adriana Barona. ¿Alguien puede silenciar el micrófono? ¿Lo tienes tú, Sebastián? Hay un micrófono abierto. Françoise Moscovitch, Jean-Jacques, on vous entend parler, si vous pouvez fermer le micro, merci. Ok, quiero agradecer, dice Laura, a Adriana Barona por su comentario y quiero agregar algo sobre la decapitación. En ese sentido, quiero señalar la novela de Julia Kristeva que se llama Posesión y que fue traducida al italiano como Una dama decapitada. En esta novela se habla justamente de la voz. Es una historia de un crimen en donde hay una decapitación y la madre del niño va a llevarlo al ortofonista para que haya una reeducación vocal. Entonces la ortofonista es la quien va a estar encargada de reeducar la voz del niño. Es una historia realmente muy fina que recomiendo leer de esta novela de Julia Kristeva, porque está allí la cuestión de la decapitación, en donde hay una función realmente importante de la ortofonista con el niño y de la madre. Es algo muy fusional, sobre todo a nivel de la garganta, por eso yo digo que siempre está a nivel de la garganta. En esta novela de posesión, el trabajo se hace exactamente en la garganta. Va a haber dos funciones maternales que son realmente asfixiantes. Quiero recomendar que lean este libro porque es una historia muy recomendada. Gracias, merci beaucoup a Laura Pigossi. On va ouvrir le micro pour quelqu'un d'autre qui vous parle, s'il vous plaît, pour la deuxième table ou la première table. Alessi, abrimos los micrófonos para quien quiera hablar, para la primera mesa o la segunda mesa. El texto de Octavio Patiño, en donde nos habla de esta paciente que él le llama N y que tiene esta problemática, esta paciente en donde en realidad la han diagnosticado como esquizofrénica, pero ella tiene un problema en relación a esto que Octavio nos bordaba con tanta claridad sobre lo que era esta violación y esta pérdida de la palabra. A mí me gustaría preguntarte, Octavio, en ese sentido, como lo planteaba Mauricio,
de la pulsión invocante. Aquí en tu caso me parece que hay algo también, como lo comentaba Mauricio, más bien en relación a algo del orden del fonema, no tanto de la palabra, como si el sujeto, esta paciente N, tuviera la necesidad de ser escuchada en ese sentido como del sonido. ¿Cómo podríamos articular aquí la voz a nivel de la palabra en relación a lo que hablaba Mauricio sobre la fonética? ¿Qué podrías decirnos de esto tú en el caso? Je demande Octavio Patino a propos de son texte que je trouvé très intéressant sur la analysante qui l'appelait N. Cette analysante a été écoutée par des psychiatres qui n'ont pas écouté la parole et qui ont écouté les diagnostics comme des schizophrénies. Mais je lui demande s'il y a quelque chose de celle qui a dit Mauricio aussi à propos de son, les sons de la voix, pas uniquement de la parole, si elle trouve qu'il y a quelque chose du phonème là. Sí, bueno, no alcancé a escuchar del todo lo que puso Mauricio. ¿Podría decir en relación a la paciente de la que les compartí un fragmento en este escrito, que la pérdida iba en relación al cuerpo, ¿no? A un cuerpo que expresaba, digamos, una imposibilidad de ser nombrado a partir de la propia boca de esta paciente, porque el nombramiento del cuerpo, su nombramiento del cuerpo como fragmentos, había sido dado por los otros, ¿no? Como con significantes despóticos en relación tanto a ser un objeto para sus placeres, pero también por la psiquiatría. Bueno, en este caso, este psiquiatra es una víctima de violación, despojándola de la posibilidad de nombrarse. En este sentido, me parece que tiene que ver no solamente con la idea de la pulsión invocante, en el sentido del eco del decir del cuerpo, sino inclusive en la posibilidad de la palabra, de articular una historia, un encadenamiento significante donde ella pudiera situarse, donde ella pudiera situarse para subjetivizar los acontecimientos. Porque había algo muy frecuente que he escuchado también con otras pacientes víctimas de violación. El cuerpo, dice, no les pertenece. O hay una experiencia en el cuerpo donde dice, hay una parte del cuerpo que no reconozco, hay una parte del cuerpo que se me pierde, o en ocasiones siento que mi cuerpo está entregado a otros. ¿Cómo reconstruirse en el discurso? ¿Cómo reconstruirse en un discurso donde ellas tengan un lugar? Por eso hablaba un poco de la historización subjetivante, por eso hablaba un poco de esta idea del tejido, ¿no? Del tejido de palabras. Muchísimas gracias, querido Octavio, muy claro lo has dejado. Yo le traduí. Octavio a dit que dans son texte, il a écrit sur cette analysante où il y a une perte de corps. Le corps est exprimé comme quelque chose d'imposé. Il n'y a pas la possibilité d'être nommé parce qu'il n'y a pas une parole de l'analysante, sino qu'il y a la parole du psychiatre qui a dit le corps fragmenté, donc c'est nommé pour les autres, le corps fragmenté, c'est être un objet pour le plaisir, pour la psychiatrie, elle est nommée comme une victime violée, mais elle est dépouillée de la possibilité de se nommer à soi-même,
Donc la pulsion invocante est là comme un bois qui ne peut pas dire rien sur le corps. Il n'y a pas d'histoire significante parce que c'est l'autre qui a nommé. Donc je trouve qu'avec la psychanalyse, la analysante peut se placer pour une subjectivité différente de la psychiatrie, où il y a encore, mais je trouve que constamment dans mes analysantes qui ont été violées, il y a toujours encore qui ne les appartient pas. Elle dit, le corps ne m'appartient pas, je ne reconnais pas mon corps, le corps est perdu. Donc la psychanalyse doit reconstruire dans les discours quelque chose de la place historique, de signifiant, pour placer le corps. Merci beaucoup, cher Octavio. Abrimos la palabra para alguien más que quiera compartir algo. Sorca, como tú hablas francés, tú te traduces. Sorca va a parler, él va a se traduir a su amén. Oui, tu m'as mis dans le groupe des Mexicains, j'étais très honorée, mais je suis très loin de cette réflexion tellement profonde qu'ils ont fait les collègues du Mexique sur la violence. Et je trouve que c'est un apport très important qui fait l'Amérique latine de parler et de réfléchir sur la violence des sociétés latino-américaines. Ça n'a rien à voir avec la violence qu'on vit en Europe. Et je pense que cette réflexion nous aide beaucoup aussi à comprendre un peu la violence d'ici. Yo digo que estuve en el grupo de los mexicanos, he tenido el honor de estar con ustedes, aunque no sería capaz de hacer una reflexión sobre la violencia de la sociedad en general, como lo han hecho ustedes. Estoy muy preocupada yo por la violencia, por ejemplo, en Bolivia. No sabía que era el país que tenía el más alto porcentaje de feminicidios en el presente. Je rajoute là, pour, je ne l'ai pas dit en français, mais la Bolivie actuellement a le pourcentage le plus élevé des féminicides. Je ne le savais pas. Et donc, je continue en français. Et je trouvais très riche là ce mélange qu'on a fait. Et oui, bon, moi, je suis tellement un produit mélangé que je me retrouve avec mes 50 ans de pratique à Paris, avec des problématiques des transculturelles. C'est pour ça que je travaille beaucoup la transculturalité, non? Et qui sont ne peuvent pas rester enfermés dans notre domaine comme ça de la psychanalyse très polie, très douce, etc. Et je crois qu'il faut ouvrir la psychanalyse un peu plus à dans les hôpitaux, dans les lieux de soins et d'accueil, justement, des migrants, des personnes qui viennent des situations de guerre, etc. On trouve très peu de psychanalystes. Christina a raison, le psychiatre réagit et va faire son travail de psychiatre, comme ça entre guillemets, parce que je pense que n'importe quel psychiatre devrait ouvrir les yeux et voir un peu plus loin que le côté médico-pathologique, psychopathologique. Et c'est pour ça qu'on travaille en France beaucoup de psychiatres, qu'on a dans la formation psychanalytique, pour pouvoir comprendre correctement et pouvoir donner une réponse plus adaptée à ces personnes qui souffrent des violences. On ne peut pas, et bien sûr, le premier abord dans ce que je disais de cette patiente, si je ne m'occupe pas un peu plus de voir ce qui se passe, je peux dire elle est psychotique ou elle est autiste, et je lui donne un traitement, point, c'est tout. Mais
Ça, ça sert à rien, ça. Ce n'est pas du travail, ce n'est pas du soin. Donc, effectivement, il faut la formation de la psychanalyse un peu partout. Agradecemos a Sorka y si están de acuerdo, vamos a pasar a la clausura. On va donc passer à la clôture. Je vais donner la parole à Claire Gilly, presidenta de CRIVA, para que nos haga la clausura del evento. Después hablará Emmanuel Constantopoulos, presidente de KEPA. Decirles que para mí ha sido un honor ser la pasarela de este grupo. Es muy enriquecedor darnos a conocer el trabajo que cada uno realiza y creo que ha sido un evento verdaderamente magnífico. Quiero decir que me da mucho gusto que algunas personas que no conocían al personaje Lisbeth Salander lo hayan podido conocer. Es de la saga de Millennium, estas novelas que han tenido tantísimo éxito durante una época, que eran tres novelas escritas por un escritor sueco y después hicieron las películas de las mujeres que no amaban, los hombres que no amaban demasiado a las mujeres. Je veux remercier tout le monde pour cet événement. On va passer à la clôture. Je veux dire que je suis très contente des gens qui ne connaissaient pas Lisbeth Salander, le personnage. C'est un personnage de roman d'un écrivain sueco qui s'appelle Steve Lisson. C'est une histoire très intéressante parce que l'écrivain est mort déjà. Parce qu'il a eu un infarto du corps, mais il a dit qu'il a écrit ce personnage de Lisbeth Salander parce que quand il était jeune à l'école, il y avait un ami à elle qui était violé et il n'a rien fait. Il a vu les garçons qui ont violé l'ami et il a resté paralysé. Donc, il écrit le personnage de Lisbeth Salander, qui était la saga Millennium, trois romans. Il y avait un très important, le premier, qui s'appelle Los hombres que no amaban a las mujeres, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, et qui était aussi un film qui était sur l'écran, et était très important, ce film à l'époque, au début de 2000. Donc, je suis très contente de pouvoir donner la possibilité de connaître ce personnage. Vamos a dar entonces la palabra para el cierre. Alessie, chère Claire, à toi. Merci, Christina. Et merci vraiment à tous les intervenants de la très haute tenue du travail et de l'effort de la transmission que ça représente pour un sujet tragique, qui donne vraiment une version du trauma, justement violente, devant laquelle parfois plus d'un recule. Ce qui m'apparaît brusquement à la fin de ces deux tables, c'est de dire que le sujet du viol est absent de son acte. C'est-à-dire que pendant le temps de l'acte du viol, ce sujet du viol n'est plus là, il n'est pas là, et le traumatisme du viol est tout le temps réactualisé, et j'insiste encore plus dans le face-à-face ou la présence à un, corps à corps avec l'analyste. Le transfert réactive quelque chose, risque de réactiver quelque chose de ce huis clos entre le violé et le violeur. D'autant plus que le sujet du viol n'étant pas présent à son acte, hein, c'est Paul-Laurent Assoune qui dit très très bien ça, que le sujet traumatisé n'est pas contemporain de l'acte, puisqu'il y a tout ce que nous avons dit de cette sidération, de cette pétrification. Et brusquement, j'étais très étonnée d'entendre que nous avons parlé du lieu de la voix, de ce lieu du sexe, du lieu de l'acte, mais j'ai trouvé extrêmement intéressant on parle de ce lieu de la guerre, et on avait presque une sorte de topologie de l'acte dans le corps, dans l'inconscient,
mais aussi dans le monde, il y avait une sorte de carte géographique sur tous ces lieux de la guerre, ces lieux de la rue, ces lieux urbains. J'ai trouvé ça extrêmement fort en pensant que d'un côté, il y a des lieux, et en sachant que les sujets qui ont vécu un viol ne peuvent pas raconter l'acte, mais ont souvent attrapé des petits bouts d'image du lieu. Si c'est dans la nature, c'était une fleur. Si c'est dans une pièce, c'était le coin de la cheminée. Il y a des petits bouts de lieu. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on parle du non-lieu comme acte juridique. Et on se retrouve avec un lieu, un non-lieu. Un sujet, un non-sujet. Une parole, une non-parole sur l'acte. Une voix, le contraire de la voix. Et, si, et c'est en cela que la victime serait victime de son statut de victime, parce qu'elle donnerait raison au pervers qui est dans le déni. Et je crois que vraiment, nous, dans l'acte analytique, où on a à réentendre dans le réel, de l'espace de la cure et du temps, la réactivation de cet acte, nous devons faire quelque chose là de ce déni. Ne pas oublier, deuxième chose que j'aimerais dire, ne pas oublier les hommes violés, on n'en a pas beaucoup peut-être parlé. Il ne faut pas confondre le sujet du viol, le sujet du féminin. Mais sachant qu'une femme violée, je vais dire une chose énorme, excusez-moi, mais reste une femme, dans le sens qu'elle est en tant que femme violée. Un homme violé, si c'est dans l'inceste, il peut se retrouver féminisé par le père. Il y a brusquement là quelque chose qui se passe de son corps. Et ça, il ne faudrait pas l'oublier. Et je crois que nous, nous ne devons pas oublier, au-delà de ce colloque, que le mettre en ligne ou l'éditer, ça va être vraiment maquiller les cas, parce qu'il n'y a rien de plus violent pour un sujet du viol qui a eu du mal à en dire quelque chose dans le lieu de la cure, de vivre un second viol avec son histoire qui est sur les réseaux, qui est d'un seul coup dans le livre. Et je crois que nous devons être très, très prudents sur cette autre forme de violence. Traduzco. Dice Claire que quiere agradecer el trabajo de todo el evento. Ha sido un esfuerzo importante de transmisión. En la segunda mesa, ella encuentra muy importante hablar del sujeto que ha sufrido la violación. Es un sujeto que está ausente de su acto. En la violación, el sujeto no está allí. Hay un traumatismo que se está reactualizando. Hay un cuerpo a cuerpo con el analista. Hay una denegación. Hay algo que tiene que reactivarse en esa situación del sujeto violado con su violador. El sujeto violado, como se dijo en la segunda mesa, no está en su acto, porque tiene una petrificación, pero hay un lugar de la voz, el lugar del sexo, el lugar del acto. Algo que tiene que ver, y me parece muy interesante, dice Claire, con una topología del acto. Es algo que tiene que ver con el cuerpo, con lo inconsciente, con algo que también podemos mencionar como una carta geográfica en donde existe una guerra urbana, algo donde damos un lugar al sujeto violado que no puede contar porque está atrapado, pero está atrapado en pequeñas imágenes. Por ejemplo, si es la naturaleza, sería un actor. Si es una recámara, puede ser una mesa, una silla. Pequeñas imágenes de lugar. Podemos decir que no hay lugar, pero también no hay sujeto. Pero también hay sujeto. No hay lugar, pero también hay lugar. Hay palabra, pero también no hay palabra. Hay voz, pero también no hay voz. La víctima siempre, de alguna manera, le va a dar esta razón al perverso en el hecho de la desmentida. Va a haber un acto de lo real y en ese sentido, en el análisis, hay una reactivación de ese acto y de esa denegación. Y como segunda cosa, no quiero olvidar a los hombres violados. La mujer, cuando se viola, queda siempre mujer, es una mujer violada, pero el hombre cuando es violado es un hombre feminizado, si es en el incesto va a ser feminizado por el padre, hay un cambio brusco en el cuerpo del hombre, no olvidemos entonces que esto, más allá del coloquio,
queda de alguna manera maquillado en el caso por caso en el sujeto violado, un lugar en donde la cura puede darse a nivel del análisis en la historia de cada sujeto. Muchas gracias. Gracias. Yo de Montenegro doné la palabra a Emmanuel Constantopoulos, presidente de KEPA, miembro de honor del ATE. Adelante, Emmanuel. Oui, alors, en attendant Claire, qui a parlé de la topologie, c'est vrai qu'il y a une topologie du lieu. Moi, ce qui m'est venu, c'est le mot anatomie. C'est-à-dire, il y a une anatomie du lieu. Et le mot aussi qui m'est venu, c'est anachronicité. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien garder, c'est que le sujet violé, à partir du moment où il y a un corps à corps, c'est-à-dire elle reçoit ou il reçoit violemment le corps de l'autre dans son propre corps. Ça a un effet anachronique sur le temps, sur l'espace, sur la voix, sur la parole. C'est-à-dire, c'est presque, si je peux le dire comme ça, un morcellement entre guillemets, c'est pas un morcellement psychotique, mais quand même, c'est aujourd'hui, on a touché c'était une anatomie. C'était tout d'abord très mature, parce que pour parler du viol, il faut parler d'un ton et d'un discours très mature. Et je crois que c'est mélange le corps et les paroles de l'autre qui souffre, et que ça soit dans une clinique, ou dans un hôpital, dans un cadre institutionnel, ou au divan même, il faut vraiment faire un puzzle, c'est-à-dire il faut être patient, entendre quelque chose. Tu peux même ne pas être une parole, s'éteindre de cette chose de l'autre et commencer à faire. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Voy a traducir. Dice Emmanuel que lo mismo que está hablando Claire sobre la topología, él piensa que hay cierto lugar en donde podemos visualizar una anatomía. Le viene la palabra de anacronicité, diríamos anacronismo. El sujeto violado a partir del momento en el que hay un cuerpo a cuerpo de manera violenta, va a sentir en su propio cuerpo el espacio de un efecto, de una voz, de una palabra que está fragmentada, como si tuviera dos cuerpos, un cuerpo que es suyo y que lo tiene, y otro cuerpo que no lo quiere, que no es suyo, que es una especie de intruso. De manera violenta va a entrar en ese espacio corporal y va a quedar touché, va a quedar tocado en las entrañas de una manera, de un discurso prematuro. En ese sentido, como un segundo punto, puedo decir que hay diferentes puntos en la clínica de la violación, porque no solamente es una clínica del goce, no, es también una clínica del sufrimiento, porque hay una mezcla del cuerpo, de la palabra, hay un sufrimiento, ya sea la clínica, en un hospital, en un consultorio, en cualquier lugar en donde escuchemos al sujeto que ha sido violado, se necesita sobre todo ser paciente, porque tenemos que escuchar no solamente la palabra, sino desde el principio hay algo en la esencia del cuerpo que no puede decirse y es importante escucharlo para poder tener el punto de encuentro de la reparación. Muchísimas gracias, querido Emmanuel. Je veux remercier tout le monde. C'est vraiment un très beau événement. Et je vous dis à bientôt et à la prochaine. Muchísimas gracias. Hasta luego y hasta la próxima.